Soy Bianca Salem, gerente de Desarrollo y Relaciones Laborales en Primax Colombia. Y hoy quiero contarles que en Primax creemos y apostamos por una equidad basada en el fortalecimiento y construcción de habilidades y capacidades de todos nuestros colaboradores, sin distinción de género, y donde existe acceso igualitario a todas las oportunidades que son asignadas por méritos. Estoy convencida que bajo ese enfoque, los paradigmas que pueden estar muy arraigados en nuestra sociedad, pero especialmente en nuestra industria, empezarán a romperse. Y por eso, desde Gestión Humana, trabajo liderando iniciativas que ayuden a fortalecer este concepto de equidad en el interior de la compañía. La equidad de género debe estar enfocada en poner en una misma balanza a hombres y a mujeres. Evaluar de la misma forma sus habilidades, conocimientos, estudios y aptitudes. A lo largo de mi carrera, en las diferentes posiciones de liderazgo, he visto cómo el implementar este tipo de políticas genera mejores resultados para el negocio, incrementan la productividad y hacen que nuestros colaboradores tengan una mayor motivación. En Primax contamos con equipos integrales conformados por hombres y mujeres donde reconocemos el valor agregado de todos por igual, aprovechando las fortalezas de unos y otros. He visto cómo varias mujeres hemos logrado ser madres, esposas y profesionales exitosas. Esto me motiva a promover una cultura que continúe creando oportunidades de desarrollo para todos sus empleados. Hoy aplaudimos todas las iniciativas que tanto las compañías como el Gobierno Nacional promueven con el fin de impulsar la equidad de género al interior de las organizaciones. Saber que valoran las habilidades y actitudes de todos por igual nos invita a dar lo mejor de nosotros, a alcanzar nuestros objetivos y a continuar creciendo profesionalmente. En mi carrera he sido testigo de cómo un ambiente de trabajo incluyente, justo y equitativo ha ayudado a hombres y mujeres a progresar, a desarrollarse y a contribuir al crecimiento de la compañía. Paso a paso, con esfuerzo y talento, las mujeres estamos logrando posicionarnos en los diferentes roles del sector de hidrocarburos. En Colombia, gracias a la valentía de muchas mujeres, la equidad de género ha ido mejorando. Hoy en día nos encontramos participando en diversas actividades de la industria. Todavía hay camino por recorrer. Debemos romper ese techo de cristal. Debemos tener más presencia en el sector. Con disciplina, lo alcanzaremos. Muy buenos días tengan todos los que a esta hora se conectan a los foros ACT. Mi nombre es Mariam Adra y para mí será un placer acompañarlos toda esta mañana que estará llena de muchísima información. Pues bien, estos foros ACP fueron creados por la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas justamente para hablar, para dialogar, para conversar sobre temas cruciales para el país, para la industria, para el sector y especialmente para el sector de los hidrocarburos. En esta oportunidad vamos a dialogar sobre la equidad de género, una conversación necesaria para la industria del petróleo y gas. Pues bien, ya sin más preámbulos, vamos al grano. Yo los dejo con las palabras iniciales del doctor Yuri Proaño. Él es presidente de Primax Colombia y también forma parte del Consejo Directivo de la ACP. Doctor Yuri, bienvenido, tiene usted la palabra. Hola, buenos días. Antes que nada, lamentando los hechos de las últimas horas, lamentamos las víctimas también y
son cosas que se adicionan a los problemas que pasamos el día de hoy con la pandemia. Bueno, les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy. Quiero iniciar, obviamente, por agradecerles haber reservado este espacio en el que vamos a poder conversar y dialogar sobre todo sobre un tema tan importante como es la equidad de género. Esperamos que analicemos y reflexionemos sobre este gran tema. Y por eso hemos querido denominar a este foro que esto es una conversación necesaria para la industria de petróleo y gas. ¿Por qué es una conversación necesaria? Porque muchas veces pensamos que siempre esto ha sido de la misma manera y sin embargo han ocurrido cambios que año tras año hacen que este punto de la equidad de género vaya mejorando y ayude a que nuestra sociedad también mejore. De acuerdo con los estudios del Ministerio de Trabajo del año 2018, tenemos que 51% de las mujeres en los países menos desarrollados sabía leer y escribir. En Colombia, la tasa de desempleo entre mujeres y varones era prácticamente el doble, de 12.7% para mujeres y 7.4% para varones. Estamos hablando del año 2018. Y la brecha salarial en Latinoamérica entre hombres y mujeres era del 15%. En las grandes ciudades, 18%, y en el campo llegaba a 43%. Para nuestro sector, el sector minero energético, de acuerdo con estudios del Ministerio de Minas y Energía, en la industria del petróleo, tenemos que los empleos directos generados por el sector de minero energético se encuentran altamente masculinizados y la participación femenina realmente está por debajo de los otros sectores. Para el subsector de hidrocarburos, por ejemplo, 24% de empleos directos son destinados a mujeres. Para el subsector de energía eléctrica es de 29%. Y para el subsector de industrias de minería, las mujeres representan solamente el 8.8%. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, en la minería básica de subsistencia, pequeña minería, este porcentaje se eleva al 70%. Según los lineamientos de género para el sector minero energético del año 2019, en el subsector de hidrocarburos, la participación de mujeres por nivel fue la siguiente. En el primer nivel, solo había una participación del 18%. En mujeres, en el segundo nivel, 24%. Y en el tercer nivel, llegábamos al 33%. Es decir, a medida que bajábamos los niveles, se incrementaba la participación de las mujeres. Lo cual, obviamente, no es sano. Aumentar el porcentaje de mujeres que trabajan en el sector minero energético no solo responde al legítimo derecho de igualdad, sino que también responde a la necesidad de ampliar la mano de obra calificada que requiere la industria. Y está en nuestras manos realmente cambiar esta realidad para que estos porcentajes se eleven y se equilibren. En Colombia, sin embargo, hay cosas obviamente muy positivas. El papel activo de la sociedad, la labor de las entidades públicas y de organizaciones sin ánimo de lucro ha sido clave para lograr que la equidad de género se convierta en un aspecto fundamental en la sociedad colombiana, tanto en el aspecto familiar como profesional. Y esto se ve reflejado en algunos datos de diferentes entidades, incluso mundiales. Según el último informe de la OCDE, publicado en agosto de este año, Colombia es el país con mejor posición en cuanto a desempeño en políticas de equidad de género para el sector de América Latina y el Caribe. Y a nivel mundial estamos en el puesto número 13, lo cual es realmente muy interesante para Colombia. Esto tomando como base el estudio del Índice de Instituciones Sociales de Género que lo hicieron para 180 países a nivel mundial. Entonces, eso es un dato muy importante. Estamos en el puesto número 13 y primeros en América Latina y Caribe. Lo anterior va en línea con otro ranking, que es un ranking más cercano, que es el ranking Paricuales del año 2019, donde se informa que Colombia está por encima de países como México y Perú. Pues en Colombia tenemos que 27% de mujeres ocupa cargos de CEO. Sin embargo, en México solo llega al 18%. Y en cargos elevados, en Colombia, dentro de las organizaciones, llegamos a 33%. Y en Perú solamente se llega al 20%. Es decir, vamos llevando la delantera. Sin embargo, aunque estas cifras evidencian el avance
en la inclusión de políticas de equidad de género, aún queda, bueno, bastante camino por recorrer, porque hay un reporte de Global Gender Gap que dice que para Colombia se necesitarían 80 años para ir acortando estas brechas. Entonces, tenemos trabajo por hacer. En este contexto es que nace la importancia de desarrollar este tipo de espacios para nuestra industria, de tal manera que nos ayude a entender que la equidad de género debe ir más allá, obviamente, del equilibrio en los puestos de trabajo, sino que además debe ser parte de la cultura de nuestras compañías. Es decir, tenemos que tener y ver valor no solamente en la equidad de números de puestos de trabajo, sino que en lo que pueda aportar a las culturas corporativas de las compañías. Especialmente en nuestro sector, el sector de hidrocarburos, que está altamente liderado, digamos, en porcentaje por varones. En nuestra compañía, la equidad de género forma parte de la cultura organizacional. Los que alcanzaron a ver algunos videos son algunos testimonios de nuestras trabajadoras, de nuestras ejecutivas de alto nivel que trabajan con nosotros. Contamos con un código de conducta en los negocios, donde se especifican los términos de competencia equitativa. Y además buscamos priorizar estos espacios de comunicación inclusiva que reconozcan la labor de nuestros trabajadores y trabajadoras de manera igual. Esto con el fin de convertir la equidad de género en un valor compartido para todos los que trabajamos en Primas Colombia. Adoptar la equidad de género es un factor fundamental para el negocio, pues no solo se ve reflejado en los temas de cultura corporativa, sino también rendimiento financiero, mejores estándares ambientales, sociales y otros KPIs que nos ayudan también. Lo cual deriva, obviamente, en colaboradores más comprometidos y motivados. Según el ranking para iguales, que está especializado en medir este tipo de diferencias entre varones y mujeres, los líderes empresariales consideran que es prioritario tomar acción en miras para promover la equidad de género. ¿Por qué? Esto lo han medido y dice que mejora el clima laboral el 40%, la marca empleadora en 26%, aporta en la atención del talento femenino en 16%, trae beneficios de innovación en 9% y también mejora los temas económicos y de rentabilidad en 7%. Es decir, tenemos múltiples razones por las cuales tomar la equidad de género como una bandera y promoverla dentro de nuestras empresas. Los invito entonces a que veamos este espacio como la oportunidad perfecta para identificar lecciones aprendidas, recopilar experiencias positivas y evidenciar el compromiso de nuestro sector frente al objetivo de lograr una verdadera equidad de género y con ello ayudar al país a cumplir uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos comprometidos con las entidades internacionales. Nuestras compañías se nutran de información y hagan la evaluación sobre cuál es su estado de avance en esta materia y podamos así juntos plantear una estrategia dirigida a la implementación de acciones que nos ayuden a contribuir al cierre de las muchas brechas que hemos visto hace unos segundos. No podemos iniciar este foro, obviamente, sin antes agradecer a la Asociación Colombiana de Petróleo por esta iniciativa de promover siempre estos espacios que nos invitan a compartir buenas prácticas y sobre todo a poner sobre la mesa estos temas que son tan esenciales. Agradecemos de la misma manera a la señora vicepresidenta de la República, a los señores ministros, a nuestros expositores y panelistas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y ya para finalizar esta breve introducción, los quiero dejar con una reflexión o una frase para la reflexión. Yo no digo que todos sean iguales en su habilidad, carácter o motivaciones, pero sí afirmo que debieran ser iguales en su oportunidad para desarrollar el propio carácter, su motivación y sus habilidades. John F. Kennedy, expresidente de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y espero que aprovechemos al máximo este foro. Muchas gracias. Doctor Yuri, muchísimas gracias. Y sin duda alguna, este foro va a sacar las mejores conclusiones para el sector. Muchas gracias por sus palabras. Y ahora sí, nos vamos con la agenda académica de hoy.
La primera intervención presenta una aproximación sobre el estado de equidad de género en el sector de hidrocarburos en Colombia. Damos paso entonces a la presentación Retos y oportunidades para la equidad de género en el sector de hidrocarburos, con la doctora Alexandra Hernández, vicepresidenta de Asuntos Económicos y Regulatorios de la ACP. Alexandra Hernández lleva 23 años identificando oportunidades de negocio y liderando mejoras en las condiciones económicas, regulatorias y socioambientales de las inversiones de petróleo, gas, combustibles y cemento en Colombia. Doctora Alexandra, tiene usted la palabra. Buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de comunicaciones de la ACP por la organización de este evento y su esfuerzo en liderar esta conversación. Por supuesto, a los patrocinadores por hacer posible esta conversación y a todos ustedes por interesarse en este tema necesario y oportuno en estos momentos en que el mundo está cambiando y el sector de hidrocarburos debe abrirse al tema de la equidad de género, entendiéndolo como una oportunidad para generar crecimiento al interior de sus empresas, pero también desarrollo económico en las sociedades donde operan. Pero esta es una conversación que tiene que partir de cifras y hechos concretos. Por esta razón, nos dimos en la ACP en la tarea de compilar información de las compañías del sector de petróleo, gas, de la exploración, producción, transporte, refinación y distribución de combustibles líquidos en Colombia. Y logramos conseguir una información bastante representativa para 23 empresas del sector correspondientes a los años 2018 y 2019. Ello nos permitió construir un informe que bajo la colaboración de Carolina Ulloa y Jaime Frisch pudimos pues completar y presentar el día de hoy, donde a continuación quiero resumir los principales resultados. Es un primer panorama y una primera aproximación del sector de cómo está la participación de la mujer en el sector de hidrocarburos en Colombia, los retos, las oportunidades y las acciones concretas que están adelantando las empresas del sector. ¿Cuáles han sido los primeros hallazgos que encontramos en este primer sondeo que hacemos desde la ACP y como sector? Actualmente, las mujeres representan entre el 27 y el 28% de la fuerza laboral vinculada al sector de hidrocarburos en Colombia. En otras palabras, eso significa que uno de cuatro empleados del sector de hidrocarburos es mujer. Es una cifra comparable con promedios internacionales como publicado por la Organización Internacional del Trabajo y con cifras del sector del petróleo y gas de otros países como el UK, entre otros. Sin embargo, hay un tema que quisiera resaltar, porque entre los diferentes eslabones de la cadena de hidrocarburos, pues hay diferencias significativas. Como pueden ver en la gráfica, en el downstream, las mujeres participan 40% más en su fuerza laboral que en la cadena del upstream y del midstream. Analizando, revisando literatura internacional sobre el tema y conversando con algunas compañías y líderes del sector, una posible explicación a este comportamiento en las compañías de distribución es que las actividades del retail tienden a tener pues mayor como proporción de su fuerza laboral vinculada a una mayor necesidad, requerimientos de perfiles administrativos donde las mujeres tienen mayores oportunidades. Situación que no pasa en el upstream, donde la principal cantidad de puestos de trabajo están en labores operacionales, donde las mujeres tienen menor representación. Cifras internacionales indican que en labores operacionales las mujeres tienen una representación inferior en cerca en menos del 10% del total de la fuerza laboral. Y eso pues es todo un reto por trabajar y por seguir vinculando más mujeres en perfiles operacionales en la industria. Por su parte, cuando uno mira los diferentes niveles de las organizaciones del sector en Colombia, mientras que los cargos profesionales juniors, iniciando carrera, es decir, los niveles analistas y de soporte, las mujeres representan cerca del 35% de la mano laboral para esos niveles. Esta representación va disminuyendo gradualmente hasta lograr menos del 17% en los cargos directivos. Eso significa, en otras palabras, que entre el inicio de la carrera y los cargos directivos, la participación de la mujer se reduce en un 50%.
Si bien es cierto en los diferentes segmentos de la cadena, esta, digamos, disminución de la representación femenina va disminuyendo a medida que crece el nivel en la organización, sí encontramos diferencias entre el upstream y la distribución de combustibles, donde en la distribución de combustibles, al parecer, como pueden ver en la gráfica, las mujeres pueden o parecen tener una mayor oportunidad de llegar a alcanzar cargos directivos, más que en el upstream. Nuevamente revisando literatura internacional sobre este fenómeno, se explica que en temas, por ejemplo, en funciones como el upstream, la trayectoria en carreras premia pues poder haber tenido la oportunidad de ocupar diferentes cargos y funciones a nivel operativo y de haber tenido la posibilidad de ser trasladados o a otras operaciones o a otros países. Dos temas en los cuales las mujeres no salen bien libradas en este sector. Y este rezago es acentuado además no solo desde el punto de vista de oportunidades laborales, sino también desde el mismo interés y oferta de profesionales, donde las mujeres tienen una menor posibilidad o interés de estudiar carreras relacionadas con ingeniería, ciencias y tecnología y del ramo de la ingeniería de petróleos. Luego ahí también, como pueden ver en las cifras que estamos publicando y proyectando en la pantalla, pues hay un reto por lograr interesar a las mujeres para que estudien más carreras y se preparen en labores directamente requeridas para las funciones operacionales. Sin embargo, como vemos en la gráfica, también encontramos diferencias entre el upstream y el downstream, donde la caída es significativamente menos pronunciada en el downstream, lo que pareciera indicar que en las empresas de combustibles las mujeres tienen mayores oportunidades de ocupar cargos gerenciales que en el upstream. Nuevamente revisando literatura internacional donde también se registra este fenómeno en la industria en otros países, una de las razones que explica el rezago en la participación y el crecimiento en carrera en el upstream es que precisamente la carrera en upstream premia trayectoria operativa y la posibilidad de ser trasladados o a otras operaciones o a otros países. Temas, elementos en los que las mujeres no salen bien libradas. A este tema también se le suma que las mujeres tienen una poca participación en carreras relacionadas con ingeniería, ciencia, tecnología e ingeniería de petróleo, con lo cual pues se acentúa la, digamos, la brecha o la dificultad de encontrar mujeres con la preparación y el perfil para ocupar vacantes y cargos operativos bastante requeridos en el upstream. Desde el punto de vista de oportunidades laborales, encontramos un tema bien importante. Del número de nuevas vacantes que se abrieron en 2019 y las promociones en carrera que se dieron en el 2019, 63% de esas oportunidades laborales se las dieron a los hombres. Sin embargo, en aras de ser también objetivos con las cifras, se dio pues un incremento, como pueden ver en la gráfica, en el número de oportunidades dadas a la mujer en el 2019 frente al 2018. Igualmente también, pues cuando se mira con mayor detalle este indicador, pues ya normalizado por la población por género, como se muestra aquí, también pues se ve una mejora significativa entre el año 2019 y el 2018. Si bien es cierto, tenemos muy poca información para poder decir que hay una tendencia favorable, pues son cifras que van en la dirección correcta en materia de cierre de brechas de género. Desde el punto de vista de tasas de deserción, hubo una ligera reducción de las mujeres que se desvincularon en el año 2019 frente al año 2018. Sin embargo, cuando evaluamos la tasa de deserción para los diferentes niveles de las compañías, quisiera llamar la atención en dos aspectos. El primero es la deserción o la notoria tasa de deserción en los niveles gerenciales. ¿Eso qué significa? Que si hay pocas mujeres vinculadas, como lo vimos en los slides anteriores, y fuera de eso, con una que se vaya, la representación femenina cae significativamente, porque somos muy pocas. En segundo lugar, quiero resaltar la tasa de deserción de los niveles 4. ¿Por qué? Porque el nivel 4 es el nivel junior
comienzos de la carrera, son los semilleros a partir de los cuales inicia una carrera, inician los cargos de jefatura. Si nosotros, sumando con todo lo anterior, si tenemos una menor contratación de mujeres en la industria, las dejamos ir en fases tempranas de la carrera, como lo podemos ver, y adicionalmente las que quedan, les damos pocas oportunidades o menos oportunidades de que crezcan al interior de las organizaciones. Vamos generando una brecha de género estructural que implica que a cuando se ocupen o cuando se quieran contratar mayores mujeres en niveles directivos, pues va a haber muy poca oferta disponible de mujeres con la suficiente trayectoria y reconocimiento y preparación para poderlos ocupar. De hecho, a nivel internacional, pues la industria de energía, petróleo, gas y maquinaria pesada son los sectores que menor representatividad femenina tienen en cargos directivos. Ahora, ¿qué opinan las compañías de cuáles son los principales retos en Colombia para poder cerrar estas brechas de género? Se clasifican en cuatro grandes áreas de trabajo y desafíos por superar. El primero de ellos tiene que ver con vencer los sesgos culturales que seguimos teniendo todos, consciente o inconscientemente, que las mujeres, el rol principal debe ser en cargos de soporte o que siguen siendo las responsables del hogar. Ligado al anterior viene el segundo y es con base en ello, pues, cómo se logra poder tener un balance equilibrado de turnos en campo, de operaciones, con un equilibrio familiar. Tema que no solo es importante para el balance familiar de las mujeres, sino también de los hombres que también son responsables del hogar. El tercer elemento que también se señala es que pues, en esta industria siguen habiendo labores propias de la actividad que requieren fuerza física adicional a competencias técnicas, donde pueden implicar pues, que se reduzcan las oportunidades laborales para las mujeres, especialmente en ciertas funciones operativas. Y el cuarto lugar y cuarto desafío que se señala en concepto de las empresas es que tenemos que seguir trabajando en poder generar mayor interés en las mujeres para que estudien carreras afines a la ciencia, a la ingeniería, a las matemáticas requeridas para cargos críticos en las operaciones del sector. Pero las empresas en Colombia afortunadamente no están quietas. Si bien es cierto, el camino por recorrer es largo y tenemos muchos desafíos por enfrentar y superar, pues las compañías están avanzando con ciertas actividades concretas. Por ejemplo, y quiero indicar las más mencionadas en la encuesta de la ACP, hay un avance importante según las compañías en la introducción de políticas de cultura empresarial en pro de la equidad de género. Se ha avanzado en los lineamientos de reclutamiento y selección bajo igualdad de condiciones y competencias por méritos, en acciones y programas. Se ha avanzado en lineamientos de contratación y selección bajo concursos de méritos en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se están implementando estrategias concretas de entrenamiento en liderazgo y empoderamiento femenino, en kits de prevención de violencia de género, trabajo con los contratistas durante las licitaciones de bienes y servicios, trabajo de empoderamiento de las mujeres en las áreas de influencia de las operaciones, trabajos con las universidades y centros tecnológicos en región y a nivel nacional para entrenamiento de mujeres, entre otro sinnúmero de actividades que están implementándose. Estos, a nivel internacional, se han complementado con otras recomendaciones que se hacen y que tenemos que seguir avanzando, por ejemplo, en implementar estructuras de teletrabajo o tecnologías de monitoreo remoto de las operaciones. Avanzando en ambas líneas podría ayudarse a que se flexibilicen los traslados y se genere un mayor balance familiar para los cargos operativos. En segundo lugar, también se recomienda ampliar las posibilidades y los perfiles técnicos más allá de la ingeniería de petróleo y abrirlos a otro tipo de ingenierías, y con eso podría ampliarse las posibilidades de tener pues, mayor oferta de mujeres preparadas para las vacantes y nuevas oportunidades que se abran en la industria. Pero adicionalmente a los esfuerzos que están haciendo las empresas y que van a continuar haciendo en pro de la equidad de género, el Gobierno Nacional
tanto desde sus políticas, lineamientos de política del Plan Nacional de Desarrollo, como los lineamientos sectoriales que se están implementando desde nuestro sector a través del Ministerio de Minas y Energía, pues en complemento a estas actividades de gobierno y de las empresas, pues también quisiera resaltar pues la unión de los grupos de profesionales, donde cada vez más sus voces se están uniendo para generar programas, proyectos, acciones que hagan de la equidad de género y del cierre de estas brechas una realidad. Ya para despedirme y darle paso al siguiente foro, me quiero simplemente señalar algunas reflexiones finales, donde la invitación es ir más allá de una conversación de cuotas de género, de un cumplimiento de unos derechos fundamentales que están por ley y que toca sí o sí cumplir, o mucho más allá de una política políticamente correcta, pero que su implementación sea lejana en el mediano plazo. Es invitarlos a que realmente reconozcamos el valor que tiene contar con equipos diversos que se complementan, que tienen formas de liderazgo diferentes y que a través de eso podemos generar unas empresas que son más capaces de innovar, capaces de prepararse a los cambios y a los retos futuros que se le vienen a esta industria. De hecho, a nivel internacional, estudios como el de McKinsey señalan que estas compañías que tienen mayor equidad de género, que tienen equipos más diversos, innovan más, se preparan más, cambian más y tienen mayores niveles de rentabilidad, 25% superior que las empresas que tienen rezagos en temas de género. De hecho, para esta industria futuro, temas como transición energética, la reactivación económica pospandemia, los cambios en los hábitos de consumo, en fin, el cambio climático, nos van a hacer pensar diferente, nos están obligando a reinventarnos, y en la medida que tengamos equipos diversos que se complementen, capaces de crear, y a través de ello, la equidad de género es una oportunidad para enfrentar esos retos. Muchísimas gracias. A la doctora Alexandra Hernández, vicepresidenta de Asuntos Económicos y Regulatorios de la ACP, muchísimas gracias por habernos acompañado en este foro. Recuerden, voy a hacer esta cuñita en la página www.acp.com.co. Pueden encontrar completo este informe para las personas que tuvieron dificultad con la conexión y que apenas están entrando a este importante foro, a este conversatorio. Ahora sí, nos vamos al grano. Antes, recuerdo que este foro de la ACP va a estar compuesto por 3 conversatorios, una presentación y al final tendremos un cierre para que se programen. Entonces, vamos ahora con nuestro primer conversatorio, que es sobre política de equidad de género en Colombia y el sector de hidrocarburos. Damos entonces la bienvenida al doctor Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía. El ministro Mesa es experto en el diseño y la formulación de políticas públicas para el sector minero energético. Cuenta con más de 15 años de experiencia en roles de liderazgo en entidades multilaterales del sector privado y el alto gobierno. Bienvenido. Tenemos también a Ángel Custodio Cabrera, el ministro del Trabajo. El ministro Cabrera es especialista en Derecho Tributario y Finanzas de la Universidad de los Andes. Fue director por Colombia ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y también fue consultor independiente, tributario y financiero. Tenemos entendido que estaba empezando su conexión, entonces estamos atentos a que el ministro del Trabajo también nos acompañe en esta mañana. Tenemos a Marcela Vaca, ella es la gerente general de Geopark. La doctora Vaca dirige la región pacífica, que comprende las operaciones en Colombia, Ecuador y Perú. Vinculada a la compañía desde 2012, ha liderado al equipo que pasó de cero a producir más de 75,000 barriles de crudo por día y convirtió a Geopark en el segundo productor privado de petróleo de Colombia. Bienvenida también. Nos acompaña Francisco José Lloreda Mera, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. El doctor Lloreda es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maestrías en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York y en políticas públicas en América Latina de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y con doctorado en política de la misma universidad. Modera este conversatorio Claudia Palacios, periodista.
comunicadora social, periodista y escritora. Con 22 años de experiencia como reportera, productora, directora y presentadora de noticias en televisión y radio. Ella es autora de 3 libros, En Brujas, Muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. El otro es Perdonar lo imperdonable, Crónicas de una paz posible y Te vas o te quedas, historias para leer antes de cruzar la frontera. Claudia, adelante y bienvenidos todos los panelistas invitados a este primer conversatorio. Muchas gracias, Mariam. Muy buenos días a todas las personas que nos están siguiendo y un saludo especial y agradecimientos por la paciencia ante todos los inconvenientes técnicos a nuestros panelistas. El ministro, me dicen, veo en el chat que está presente, pero que está en backstage, entonces le agradezco a las personas que están ahí. Está el ministro, bienvenido. Bueno, entonces un saludo a los ministros Diego Mesa, al ministro Ángel Custodio Cabrera, a Marcela Vaca de Geopark y al doctor Francisco Lloreda de la ACP. En aras de optimizar el tiempo que llevamos retrasado, voy a ir directo con las preguntas. Y la primera pregunta en este panel de equidad de género en Colombia, la política de equidad de género en Colombia del sector de hidrocarburos, es para el ministro Diego Mesa Puyo. Veíamos, ministro, que Alexandra nos presentaba unas cifras que, si las anoté bien, son estas. Las mujeres tienen solamente el 24% de participación en el sector hidrocarburos, 29% en energía eléctrica y 8,8% en minería. ¿De qué se está perdiendo la industria de todo el sector por no tener una mayor participación de las mujeres en las empresas que la componen? Adelante. Buenos días, Claudia. Un saludo especial a usted, a todos los otros integrantes de este panel y un agradecimiento a la ACP por haber organizado este importante evento y pues por permitirme participar, sabiendo que nosotros en el Ministerio hemos sido líderes en promover la política de equidad de género desde que estaba la ministra María Fernanda y ahora desde que yo asumí el Ministerio. Yo creo que el estudio que presenta la ACP hoy trae unos datos muy relevantes y muy interesantes para poner esta discusión en contexto antes de contestarte la pregunta, Claudia, directamente. Lo primero es que nos muestra cómo es la gradualidad de la participación femenina en este sector. Y ve uno que en los cargos, digamos, de inicio de carrera, donde están empezando a formarse los profesionales, la participación es mucho más alta que en los cargos directivos. Lo que nos muestra este importante estudio de ACP es que en esos primeros cargos hay una participación femenina de cerca del 35%, pero que se va reduciendo y en los cargos directivos es de menos del 20%. E inclusive una estadística muy llamativa que en los cargos o en las personas que van ascendiendo o las personas que contratan para esos cargos de un nivel superior, 2/3 en 2019 eran hombres. Entonces la pregunta es, ¿qué se está perdiendo el sector digamos, por esta brecha que existe en materia de género? Y ahí, importante para responder la pregunta puntualmente, Claudia, también dejar unas cifras, porque hay unos estudios a nivel internacional que muestran cuáles son los impactos de tener una mayor participación femenina en el sector. Y ahí vamos a referir a 3 estudios en particular. Uno del Instituto de Economía Internacional Peterson en Estados Unidos de 2016, donde muestran que las empresas que tienen una participación femenina de más del 30% pueden incrementar su rentabilidad en cerca de un 15%. Igualmente, Catalyst.org muestra la importancia también de tener participación no solamente en la fuerza laboral, sino en las juntas directivas, en esos órganos de toma de decisión. Y ahí también muestran cómo la inclusión de mujeres en las juntas directivas logra un incremento en temas de innovación de más del 80%. En rentabilidad consistente con lo que mostraba el estudio de Peterson Institute, un incremento del 15%, retorno sobre la inversión del 5%. Y un estudio más global que creo que Alexandra también hizo referencia en su cierre, de McKinsey Global Institute, que muestra que si se reduce la brecha de equidad de género en temas laborales, eso puede duplicar el aporte que hacen las mujeres al PIB mundial, y eso se traduciría en un incremento del PIB global de cerca del 26%. Entonces, ¿qué pierde el sector o qué está dejando de ganar?
más innovación, más rentabilidad, más productividad, más aportes desde el punto de vista económico. Entonces, ahí creo que hay una gran oportunidad, pero tenemos también ejemplos donde vemos cómo ese liderazgo y esa participación femenina son importantes. Y aquí ahora, pensando en la reactivación económica y en lo que estamos proponiendo como gobierno, ese compromiso con Colombia que presentó el presidente Iván Duque ante el Congreso el 20 de julio, uno de los sectores principales es el sector minero-energético para jalonar la economía ahora en esta época post-pandemia, con más de 33 proyectos que suman cerca de 36 billones de pesos y un potencial de generar más de 56 mil empleos. Y ahí es donde tenemos que ver cómo podemos capitalizar esa oportunidad para continuar cerrando brechas. Ahí les dejo dos temas importantes, Claudia. Yo estuve hace 3 semanas en un rescate de unos mineros que se quedaron atrapados en una mina en Lenguasaje, en Cundinamarca. 3 mineros. Y esto lo presenció y lo vivió el país porque se transmitió durante el fin de semana, más de 96 horas. Ahí les dejo el dato que lo viví yo personalmente, que estuve el domingo más de 16 horas hasta que salieron los mineros de la mina. Esto fue una operación con 135 personas, equipos especializados de rescate de la Agencia Nacional de Minería, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de los bomberos, de la policía, del Ejército Nacional. La líder de toda esta operación de rescate era una mujer que es la gerente de salvamento minero de la ANM. Entonces fue muy, muy grato ver cómo esta persona era capaz de liderar 4 o 5 equipos especializados, multidisciplinarios, y ver la capacidad que tienen, obviamente, y la capacidad de innovación bajo presión en un escenario muy complejo. Entonces, ahí te respondo a la pregunta de cuál es el potencial que hay, pero para cerrar, temas de innovación, temas de rentabilidad, temas de mayor productividad, tanto a nivel sector como a nivel de economía en general. Muchas gracias, ministro. Gracias por traer esa experiencia a colación. Creo que es un reto que no nos sorprendamos más, porque las mujeres son capaces de hacer cosas, porque siempre que hablamos de, wow, una mujer haciendo tal cosa, ¿quién iba a creerlo? Y resulta que hace muchísimo tiempo las mujeres somos capaces de liderar y de hacer cosas que también los hombres hacen muy bien. Quiero darle ahorita la palabra al ministro Ángel Custodio Cabrera, ministro, porque desde... Creo que es claro para el país en general que es desde la vicepresidencia de la República que se maneja la política de equidad de género en Colombia. No obstante, cuando uno habla con compañías y específicamente con empresas del sector minero energético y de hidrocarburos, siente que están un poco despistadas sobre cuáles son las entidades a las que deben acudir para llevar a desde diseñar hasta implementar y consultar en los temas de equidad de género que necesitan un interrelacionamiento con diferentes niveles de los sectores de gobierno. ¿Por qué no nos explica si es que hay como unos desencuentros entre esos diferentes niveles o si está todo bien canalizado y más bien son las empresas las que no saben cuál es la hoja de ruta a seguir? Adelante. Claudia, muy buenos días. Un cordial saludo para mis compañeros de panel, el ministro de Minas, a nuestro presidente, el doctor Lloreda, y a la doctora Yuri Proaño, y también a Marcela también y a las diferentes personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, mira, Claudia, efectivamente pareciera muchas veces que la coordinación interestatal frente a estos temas no se ve, pero lo primero que todo que hay que resaltar, el compromiso del gobierno nacional frente al tema de género para combatir este tipo de brechas, como muy bien lo explicaba el ministro de Minas, ahí está y es lo que tenemos que visualizar. El Ministerio de Trabajo ha venido trabajando en la instrucción, en la orden impartida en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde básicamente en todo un capítulo de género se implementó para poder trabajar esta situación. Esto significa no solamente trabajar con el sector minero, sino también trabajar con las diferentes entes territoriales, gobernaciones, alcaldías, y trabajar de la mano de las diferentes empresas. Dentro del mismo plan de desarrollo se impulsó y se creó el sello Equipares. Equipares es la política o el programa con el cual nosotros tratamos de buscar romper esas brechas.
hemos venido trabajando de una manera fuerte con este sello de Equipares, donde se reconoce la labor de las diferentes empresas para ello. Y coloco aquí unos datos que me dan en el sector, por ejemplo, de 91 empresas, digamos del sector más o menos, de todo el sector, 18 ya hoy están con el sello Equipares. Esto significa que sí se ha venido trabajando. Y ahorita están pendientes de trabajar, hemos venido trabajando con ellas de 32, digamos, solicitudes o iniciales del sector también, 7 ya tienen el sello Equipares, con lo cual en los próximos días lo entregaremos y lo haremos públicas. El sello Equipares es el reconocimiento público por parte del Gobierno Nacional a aquellas empresas que han acogido la propuesta de romper esa brecha. Y en ese sentido, desde el año 2019, conjuntamente con el Ministerio de Minas, hemos tratado de trabajar en una serie de eventos que divulguen la estrategia del sello de Equipares como parte de los diferentes programas que impulsa la política pública con enfoque de género para el sector. Entre estos eventos se destaca el encuentro de empresas de Campetrol, ahí lo hemos venido a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Colombiana de Petróleos. Entonces hemos venido trabajando en ese sentido, o sea, hoy están los mecanismos para hacerlo. De pronto por la pandemia no se ha divulgado mucho, pero yo creo que ahora que esto se habló de la reactivación y demás, vamos a seguir muy, muy fuertemente en esa tareita. Concluyo, Claudia, diciendo que sí estamos coordinados. Nuestra vicepresidenta, que es la que lidera el tema muy fuertemente, es la instrucción que tenemos y seguiremos en esa tarea y trabajando con el sector. Como muy bien lo decía nuestro ministro, el sector a veces encontramos que el tema de género no se nota mucho en las estadísticas, en las cifras. ¿Por qué? Porque la actividad como tal no ven a la mujer ahí en esa actividad, pero yo creo que si trabajamos todos juntos, la mujer va a desarrollar un papel muy importante, no solamente para la sociedad, sino para el país. Yo creo que en esa tarea estamos. De modo que, Claudia, ahí te entrego esas declaraciones. Ministro Cabrera, muchísimas gracias. Ahora pasamos del punto de vista del sector público al sector privado y voy a empezar con Marcela Vaca, la gerente general de Geopark. Marcela, para que nos comparta desde su experiencia en la gerencia de esta empresa, ¿qué le ha funcionado y qué no le ha funcionado para ir cerrando las brechas de género que usted encontró al llegar? Y pues, ¿qué es lo que ha hecho para cerrar esas brechas? No la estamos escuchando. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Buenos días, Claudia. Mil gracias por tu pregunta y buenos días a todos. Gracias por darnos la posibilidad de contar lo que estamos haciendo desde Geopark. Tú nos preguntas qué estamos haciendo para cerrar las brechas de género. Y yo te quiero contar la historia nuestra. Porque es una historia muy particular, no es algo que simplemente estemos cerrando brechas, sino el concepto de equidad y la importancia de la mujer en la compañía es algo que ha hecho parte de Geopark desde su inicio. Y desde su inicio, estoy hablando desde hace 18 años que tiene la compañía y operando en 6 países diferentes. En Geopark, la participación de la mujer es parte de su esencia, de los casi 500 empleados que tenemos, el 32% son mujeres, y del equipo directivo, este porcentaje llega casi al 40%. Estas cifras que hoy, frente a la visión y a la relevancia del tema, son impresionantes, pues la verdad fueron parte de nuestra naturaleza desde que la compañía se creó. Son cifras superiores, sus porcentajes superiores, creo que a cualquier compañía en la industria petrolera y a muchas de otros sectores. Pero ¿cómo lo logramos? La verdad es algo que se hizo por diseño. Creemos firmemente en que el éxito de una compañía resulta de atraer y de retener a individuos talentosos. Y es imposible y crucial no atraer a mujeres, porque de lo contrario nos estaríamos perdiendo del 50% de la fuerza laboral talentosa que hay en el mercado. En Geopark no hay una penalidad por ser mujer, por supuesto, y competimos todos en igualdad de condiciones y cada uno aporta
sus capacidades, que son diferentes, pero claramente complementarias. Desde nuestros inicios también hizo parte el IFC, y tal vez eso marcó de una manera determinante la manera como abordábamos muchos de los retos, desde los sociales y los operacionales, y por supuesto los temas de equidad de género y de respeto por derechos humanos, que hoy, digamos, se hacen mucho más relevantes y pertinentes. Aspectos tan básicos como diseñar las facilidades en campo para que hubiera separación de dormitorios y baños y demás, que era impensable hace unos años. Eso ha estado en nuestra operación desde siempre. Igualdad de oportunidades de desarrollo, acompañamiento y capacitación, hasta la creación de políticas corporativas que beneficien a hombres y mujeres por igual, porque no se trata, la equidad de género es de género, es decir, de género para mujeres y de género para hombres también, y permitirles hacer muchas cosas que ellos en otras condiciones, en otras compañías, no podrían hacer. Ahora, el camino que hemos recorrido es maravilloso, yo creo que es de destacar, lo hemos comentado en foros incluso internacionales, pero tenemos el 32% de mujeres y no el 50%. Y seguimos avanzando y trabajando todos los días para seguir cerrando esa brecha con acciones como, por ejemplo, adhesión al sello Equipares, en el que estamos en ese proceso y pronto queremos obtenerlo. Ha sido de la mano del Ministerio de Trabajo, por supuesto. También estamos ayudando a disminuir las brechas de género en las carreras STEM. Nosotros desde hace algunos años tenemos un programa de becas para mujeres de las áreas de influencia de nuestras operaciones en Colombia, en Chile y en Argentina. Y esperamos tener 14 profesionales en los tres países en carreras de ciencias e ingenierías. Y son un pool de talentos que esperamos tengan cabida en la industria petrolera, sea por supuesto en nuestra compañía o en las demás de las zonas donde operamos. Y por supuesto, estamos constantemente contribuyendo a romper barreras culturales que se presentan en los países donde operamos. Porque opera en 6 países de Latinoamérica, y aunque todos decimos que somos latinoamericanos, no todos somos iguales. Y ahí, en cada país, hay una brecha distinta, hay una cultura distinta, hay una forma de entender distinta, algunas más dolorosas que otras, otras más a la vanguardia, y otros en países como Chile, donde este tema se resalta mucho más. Y por eso trabajamos, tal vez, que es lo de destacar, y ¿qué hacemos para romper esa brecha? Y es que trabajamos muy duro en crear una y proteger una cultura única, que más allá de las fronteras se promueva el respeto a la diversidad, a la equidad y a la inclusión. Y ese es tal vez el pilar fundamental de nuestra cultura. Y por eso seguiremos trabajando, adhiriendo a los sellos, generando políticas, facilitando el ingreso de más y de más personal. Pero no hay duda de que hay mucho por hacer. Sí. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho por hacer en el sector, y se lo debemos a las generaciones que vienen empujando detrás. Marcela, muchas gracias. Va a haber oportunidad para profundizar un poco más en por qué son el 38 y no el 50 todavía cuando le haga la segunda pregunta, pero por lo pronto le voy a dar la palabra a Francisco Lloreda, presidente de la ACP, porque hay un desafío adicional que trajo la pandemia, y es que para este año todo el sector tenía unas expectativas pues muy importantes que ya no se van a cumplir, por supuesto, por la crisis económica en la que nos deja la pandemia. Cuando hay crisis económica hay unos temas que clarísimamente son a los que primero se les recorta el presupuesto, y desafortunadamente no solamente en este sector sino en todos, lo que tiene que ver con equidad de género empiezan a echarle tijera, y esto es algo que requiere inversión de recursos, que requiere contratación de un personal con conocimiento, con trayectoria, con talento para poder implementar los cambios que van enfocados a avanzar en equidad. Dicho esto, yo quisiera saber, primero quisiera destacar que este panel existe a pesar de esas circunstancias, o que este foro exista a pesar de estas circunstancias. Creo que es significativo, al menos de la intención de hacer que las cosas funcionen. No obstante, me preocupa la posibilidad de que se quede en unos paneles muy interesantes, unas discusiones muy interesantes, y que esto no pase del dicho al hecho o del papel a la práctica. ¿Cómo garantizar que sí se haga? ¿Y es usted optimista o pesimista sobre ese escenario, señor Lloreda? Bueno, muchas gracias, Claudia. Un saludo muy especial para ti, para quienes nos acompañan en este panel.
Un saludo muy afectuoso para el ministro de Trabajo y para nuestro ministro de Minas y Energía, para Marcela, por supuesto. Y quisiera, Claudia, antes de iniciar, hacer un breve reconocimiento a quienes han hecho posible este foro. Y me refiero a Carolina Rojas, quien es la vicepresidente de Comunicaciones y Estrategia de la ACP, Alexander Hernández, quien compartió con nosotros un muy importante estudio que hizo el gremio en compañía de su equipo de trabajo, pero también quiero agradecerle a Paola Angarita, a Daidú, a Primax, quien es nuestro gran patrocinador. Muchas gracias, Yuri, presidente de Primax, por creer en este evento, y también pues a Cenit, Ecopetrol, a Promigas y al Ministerio de Minas y la NH. La primera inquietud tiene que ver en por qué en medio de esta circunstancia tan compleja para la industria, porque así lo es, nos atrevimos a impulsar este foro. Porque la industria de hidrocarburos, así como en el pasado no ha estado, tampoco puede estar ajena a la discusión y reflexión sobre temas que son muy importantes para el país y para nuestra sociedad. Ya lo señalaba nuestro ministro, el doctor Diego Mesa, que en el sector energético hay unas políticas que son muy claras en materia de equidad de género, y estas iniciaron, así es, bajo el ministerio de la doctora María Fernanda Suárez, y el ministro Mesa le ha dado continuidad y está fortaleciendo estas acciones. Lo otro, en el caso del ACP, ya distintas empresas han acogido y hacen parte del programa Equipares, al que hizo referencia el ministro de Trabajo, y otras, pues también al ranking par de Aequales. Entonces, la industria no es nueva en este tipo de políticas y está comprometida. Pero dicho lo anterior, Claudia, es clarísimo que esto no es suficiente y es fundamental continuar no solo identificando las barreras y promover la equidad de género con base en méritos. A mí me llamó muchísimo la atención lo que dijo ahora Marcela Vaca, y es que lo que se requieren son las mismas oportunidades bajo las mismas condiciones, sin discriminación de género, ni discriminación a la mujer, ni tampoco discriminación al hombre. Ahora, hay algo muy interesante, y además es pues por la experiencia que yo he tenido en mi vida profesional, y es que las mujeres no necesitan que les regalen nada. No se trata simplemente de abrir espacios porque toca. No, es darles la misma oportunidad que los hombres y ellas se encargan del resto. Esto me parece muy importante. Y en el caso de esta industria, ejemplos hay muchísimos. Quisiera mencionar algunas. El tener como presidente de Geoparca Marcela Vaca, a Silvia Escobar en Terpel, Ana Duque como presidente de Shell, y tuvimos como presidente que una mujer extraordinaria que es María Victoria Riaño. Entonces, y dicho lo anterior, entonces paso a una respuesta más concreta, Claudia, y es, hay unas acciones muy importantes que se están implementando. Ya mencioné la construcción de políticas, lo de los sellos de equidad, Equipares. Por otro lado, hay programas de prevención de violencia que varias empresas están impulsando. Asimismo, hay metas en la participación de mujeres en cargos directivos, convenios con universidades, con el SENA que han realizado algunas empresas. Y pues también algo que ha sido muy importante para la industria es que en la medida en que esta industria se ha diversificado en las profesiones que requiere, porque requerimos abogados, requerimos sociólogos, requerimos ingenieros, psicólogos, comunicadores, eso también ha contribuido a poder contar cada día más con mujeres. ¿Qué desafíos hay, Claudia? Además, porque usted me pregunta con toda razón, bueno, ¿cómo logramos pasar del dicho al hecho? Ya mencioné algunas acciones que están desarrollando, pero quisiera aquí terminar con lo que yo creo que son unos desafíos muy puntuales relacionados con la presentación que hizo Alexandra. Lo primero es que los perfiles de todos los cargos no discriminen por género. Esto incluso en las labores operativas, porque se indica a veces, no, es que para este cargo se requiere mayor fuerza física
entonces acudimos a los hombres. No, que sean los hombres y las mujeres las que decían aplicar al cargo, pero que no, pero no sesguemos el cargo de entrada. Lo segundo, los turnos en las operaciones. Y esto no porque hombres y mujeres no pueden hacer los turnos. También a los hombres les corresponde y nos corresponde unas labores que llaman propias del hogar y estar al frente de los hijos. Pero lo digo porque hay casos en los cuales, y eso es muy común en nuestro país, muchísimas mujeres realmente son mujeres y son las que están al frente solas de su hogar y de sus hijos. Y necesitamos buscar la manera que puedan hacer los turnos, pero que sea compatible con su vida familiar. La brecha salarial es fundamental. Creo que ahí nos falta mucho por trabajar. A igual trabajo, igual salario. Luego, las brechas en la educación, porque como lo señalaba Alexandra, también se presenta la situación donde la oferta laboral, la oferta, no laboral, sino la oferta de mano de obra calificada, no calificada, en algunos casos termina siendo limitada. Y trabajar en los sesgos culturales, creo que eso es fundamental. Concluyo, Claudia, diciendo lo siguiente: hay un avance importante en equidad de género, hay compromisos de empresas, pero el camino es largo y debe recorrerse con más prisa. Bueno, voy a decir que eso es un moderado optimismo, entonces, si en la próxima intervención usted me corrige si lo interpreté bien o no. Yo soy optimista, Claudia, soy optimista por lo que estoy viendo y por lo que he visto en la industria del petróleo y gas, en el downstream, en el upstream, midstream, durante los años que he estado trabajando en esta industria. Bueno, entonces pasemos ese optimismo a ponerle más bien el acelerador para que avancemos más rápidamente. Voy a volver con el ministro de Minas, Diego Mesa, porque su antecesora, y ya lo decía Francisco Lloreda, María Fernanda Suárez, pues se la metió toda, para decirlo en términos coloquiales, a este tema de la equidad de género desde que llegó al ministerio. Y trabajó muchísimo en por lo menos conseguir datos, porque los datos pues no existían, no estaban ahí al alcance de la mano, para poder hacer un diagnóstico que, como vimos, pues ha quedado muy bien hecho en la presentación que nos hizo Alexandra. Uno podría decir, ministro, y perdóneme, pero que le voy a preguntar porque yo no lo conozco a usted personalmente y no he hablado con gente que trabaje con usted como para tener una idea a favor o en contra. Pero uno podría decir que por el mero hecho de que usted es hombre, a lo mejor este tema usted no le camina tanto a este tema, ¿no? Porque también es cierto que los hombres, pues, a veces les cuesta más trabajo ver lo importante que es poner este tema en la primera línea de prioridades. ¿Estoy siendo injusta con usted o no? Yo creo que sí está siendo injusta, Claudia. Y aquí, digamos, el entusiasmo y el compromiso por continuar con esta política de equidad de género sigue intacto y seguimos trabajando con lo que había construido la ministra María Fernanda. Y hay dos temas que quiero resaltar en ese sentido. Uno es que además es un tema también de este gobierno. Aquí el presidente Duque siempre se había comprometido con políticas de largo plazo. Y eso fue justamente lo que reafirmó cuando la ministra decidió retirarse y dándome a mí, es seguir con una política que se construyó para el sector y que uno de los componentes es esta política de género. Entonces aquí seguimos totalmente jugados por continuar con lo que había iniciado la exministra María Fernanda. Y ahí le cuento una anécdota personal rápidamente, Claudia. Usted decía que parte de lo que hay que hacer es no seguir sorprendiéndose por el rol de las mujeres y la capacidad de liderazgo. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo le cuento que creo que en mis experiencias profesionales la gran mayoría siempre he tenido jefes mujeres. Creo que esta vez con el presidente Duque es la primera vez que tengo un jefe directo que es hombre. Desde que hice mi pasantía en la CEPAL, en la oficina de Washington, la directora de la oficina era mujer y pues la directora de la CEPAL, que es la misma que está hoy, es mujer. Después en el Fondo Monetario tuve como jefe directa en el Departamento de Política Fiscal a una mujer que además es muy cercana a Latinoamérica, que es Teresa Termaniasis, italiana. Después en Canadá estuve en sector privado en PwC, la CEO de PwC para Canadá, que tiene
cerca de 8,000 empleados, era una mujer también, Tracy Riley, y la directora de la oficina de Vancouver donde yo estaba también era mujer. Y pues llegué, volví otra vez al Fondo Monetario, volví otra vez con una mujer en el Fondo Monetario y después llegué aquí a Colombia bajo el liderazgo de la ministra Mara Fernanda. Entonces siempre he estado acostumbrado a tener como referentes profesionales a mujeres muy capaces y muy valiosas que, pues, como lo decíamos ahora, tienen las mismas, cuando tienen las mismas oportunidades, pues obviamente tienen un desempeño que es equiparable con el de cualquier otra persona independiente del género. Y ahí le cuento el compromiso, Claudia. Una de las primeras resoluciones que firmé cuando asumí como ministro, que apenas llevo dos meses, un poco más de dos meses, fue una resolución para crear el Comité de Asuntos de Género en el Ministerio de Minas y Energía. Y ahí, en esa instancia, en ese Comité de Género, donde participan las entidades adscritas, participa la alta consejera para la equidad desde vicepresidencia, participa también el sector privado, se formulan y se diseñan los lineamientos de esta política para poder implementarla en el ministerio, pero en el sector, porque aquí requerimos de un trabajo entre el Estado y el sector privado para poder alinear esos objetivos en cuanto a política de género. ¿Qué incluimos en esas políticas que estamos empezando ya a implementar? Incorporación de las mujeres a la industria, al sector y su permanencia desde el punto de vista de estabilidad laboral, la armonización de la vida laboral con la vida personal y profesional para poder encontrar ese balance, que hay que ser también sinceros, muchas veces a las mujeres les toca un peso mucho más fuerte, en parte por razones culturales en nuestro país. La participación de las mujeres en las instancias de decisión en el sector, tanto en lo público como en lo privado, y una cultura de equidad de género para el sector en general. Aquí hemos contado con el apoyo del Banco Interamericano, con el apoyo del sector privado. Usted mencionó el tema de levantar datos, ha sido algo que ha sido complejo, pero se ha avanzado mucho y se ha trabajado con más de 50 empresas en levantar datos para entender cómo están los presupuestos, cuáles son los diferentes niveles y la participación en los niveles de la mujer, cuáles son las políticas culturales al interior de cada una de esas organizaciones. Y también, obviamente, nos adherimos a lo que mencionó el ministro Ángel Custodio ahora de Equipares. Somos muy activos, pero tenía que resaltar que somos, pues, los pioneros en este tema de tener una política ya con resolución expedida por parte del ministerio en temas de política de equidad de género. Entonces, aquí seguimos con toda la voluntad, con toda la determinación. Eso tiene que ser una política de largo plazo, independiente de quién está a la cabeza del ministerio, pero obviamente reconociendo el liderazgo que tuvo la exministra María Fernanda en iniciar esta iniciativa. Bueno, ministro, pero deme una cifra o una meta que usted en dos años va a decir: mire, yo me voy de esta cartera y voy a cumplir esto. Yo obligarlo a que nos dé su compromiso en cifra. La cifra eventualmente, Claudia, tiene que llegar a, digamos, a la paridad y a tener una participación igual de hombres y mujeres. Dar cifras para el sector, digamos, no sería responsable por lo que decíamos ahora. Aquí tiene que haber un trabajo articulado, pero desde los lineamientos que ha dado el presidente Duque, que tiene un gabinete paritario en el ministerio, lo que estamos trabajando es a que los cargos directivos a los próximos dos años tengamos 50% y 50% hombres y mujeres. Y así en este momento está reflejado. Hay una viceministra mujer, hay un viceministro hombre. Después en las direcciones tenemos dos directoras en minería, tenemos dos directores hombres en los temas de energía e hidrocarburos. En las oficinas creo que tenemos ahí mayoritariamente mujeres, incluso la secretaria general es mujer que está a nivel de viceministerio. Entonces yo creo que estamos rondando ese 50%, pero la idea es dejar en cargos directivos en el ministerio y hacerlo extensivo a las adscritas del sector en 50%. Con esa cifra sí nos podemos comprometer. Bueno, yo voy a pedirle a la ACP que en dos años nos invite otra vez y miramos esas cifras cómo van. Quiero darle ahora la palabra de nuevo al ministro Ángel Custodio, porque hay una realidad de la que ya han hablado aquí varios de ustedes, que es que una de las dificultades para que las mujeres accedan al mundo laboral
es la sobrecarga de trabajo doméstico, que por cierto es un trabajo generalmente no remunerado, y la inequidad salarial, que en Colombia es en promedio del 22% en detrimento de las mujeres, a pesar de que nos graduamos más mujeres que hombres de la universidad y en todos los niveles nos estamos graduando más mujeres. ¿Qué hace puntualmente el ministerio y qué recomienda hacer a las empresas para contrarrestar esos dos factores? Uno, que por supuesto no se puede poner por decreto, ahora los hombres tienen que hacer más el mercado y la comida y limpiar y eso, ¿no? Pero que es una realidad que afecta muchísimo el tiempo que las mujeres le pueden dedicar a hacer labores de trabajo remunerado. Y otro, esa diferencia salarial tan enorme. ¿Qué hace el ministerio? ¿Qué recomienda hacer a las empresas? Claudia, el tema de, digamos, entre comillas, las actividades en la casa, lo evidenciamos mucho en esta época de pandemia. Cuando nosotros impulsamos el trabajo en casa, parte del problema más delicado que hoy tenemos es cuando la actividad normal de una mujer en su casa, haciendo las labores normales y fuera de eso, atendiendo las labores de la empresa o las labores operativas o demás, eso lo se evidenció muchísimo. Por eso hoy estamos regulando trabajo en casa y ahí se habla muchísimo de ese equilibrio entre las labores del hogar y las labores empresariales, para contar esa situación que estamos viviendo. Cuando nosotros estamos impulsando el sello Equipares, uno de los puntos prioritarios del sello tiene que ver con la remuneración y los salarios. Por eso, una de las metas que nosotros queremos, por ejemplo, en este sector, que son cerca de 48 empresas y estamos llegando a 7, 19, ojalá dentro de 2 años todas las 48 empresas estuvieran el sello Equipares. Que dentro del uno de las normas es la igualdad, todo lo que tiene que ver con la ser igualitarios en los temas salariales. O sea, si le brindan las oportunidades, yo creo que en ese tema vamos a trabajar fuertemente. Yo escuchando muy atentamente a mi amigo Francisco José Lloreda, veo que ese entusiasmo es el que yo necesito para que el Ministerio de Trabajo esté en esa tarea. Igualemos la parte salarial, que es uno de los temas más delicados en el sector y que se evidencia muchas veces. Y yo creo que en eso vamos a trabajar todos y vamos a trabajar de una u otra manera para que esto se cumpla. Yo creo que la tarea más grande está ahí. Así como logramos, por ejemplo, en el tema de servicio doméstico como tal, que exista una norma, que se garantice sus prestaciones sociales y demás. Eso hay que impulsarlo en todas las actividades. Con el Ministerio de Minas estamos mirando, por ejemplo, revisar la ley 1496, donde se habla de igualdad salarial. Y yo creo que avancemos desde el punto de vista legal en ese sentido. Y como tú muy bien decías, Claudia, esto no se trata por decreto de decir los hombres y las mujeres ganan igual. Si hay oportunidades, se le brindan todas las cualidades a las mujeres, se le tiene que pagar lo mismo porque el cargo es similar. Por ejemplo, en el tema nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Sistema Nacional de Cualificaciones, donde estamos impulsando en esta situación actual para combatir el desempleo, la capacitación, la caracterización y la formación para el trabajo, donde la prioridad la tienen las mujeres y los jóvenes en ese proceso de formación con el SENA o con el Servicio Público del Empleo. Entonces, yo creo que, Claudia, en eso estamos comprometidos y la prueba nuestra es el sello Equipares, donde la igualdad salarial se tiene que ver reflejado y en este sector lo están haciendo y tenemos que es que todos lo cumplan como política pública. Yo celebro que nuestro presidente de la asociación lo tenga ahí y desde el Ministerio de Trabajo estaremos acompañándolos en esa situación. Y hay otro tema que nos preocupa muchísimo. Dentro de la pandemia, dentro de esta situación de estar trabajando en casa, haciendo esas dos funciones, se disparó la violencia contra las mujeres. Y nosotros en eso estamos muy preocupados y es nuestra gran meta que nosotros tenemos para que eso no ocurra y bajar esa situación. Y por eso el tema de capacitación, el tema de prevención, de entregar todos los canales de comunicación
para visualizar esta situación y de alguna manera sacarlo adelante. Ese es el gran reto que tiene este Ministerio de Trabajo. Gracias, ministro. Voy a ponerle el acelerador porque aquí nos están poniendo un timer que va muy rápido y entonces le voy a pedir a Marcela y a Francisco que sean muy breves. Marcela, hay unas cifras que me parecieron muy interesantes de cómo la matrícula en ingeniería disminuyó de 48 a 18% la brecha de género entre 2010 y 2015 y en la de matemáticas 39 a 18% en el mismo periodo. Y uno dice, eso quiere decir que más mujeres en 2015 se matricularon en estas carreras, o sea que en 2020 se están graduando, o sea que a partir de este año hay más mano de obra disponible para que las empresas contraten a mujeres ingenieras, a mujeres que están en el sector de las matemáticas. Y yo quisiera saber si las empresas están como listas para ver ese talento, para decir, ahorita es con mujeres que queremos llenar estos cargos, o si todavía la industria tiene un pensamiento muy masculino. No, yo creo que primero, creo que esas cifras son muy alentadoras, creo que son noticias maravillosas para el país, y porque no solamente la industria petrolera es la que recibe este tipo de carreras, sino compañías de muchos otros sectores, y por supuesto que sí, y hablo desde el sector petrolero y desde Geoparque en particular, nosotros estamos felices de recibir mujeres, por varias razones, pues porque digamos que eso tiene dos elementos, el externo de para lograr la paridad, el externo de que haya un pool de talentos más grande y entonces pueden participar muchas más mujeres y seguramente tendremos de dónde escoger más, más talento. Pues porque la verdadera paridad de género es que haya igual número de mujeres en las áreas técnicas especialmente, porque es que tradicionalmente, como lo explicó Alexandra en su foro anterior, estaban en las áreas de administración y de soporte. Nosotros le apuntamos a que esta equidad esté realmente en las áreas técnicas. E internamente, para lograrlo, tendríamos que hacer varias cosas. Primero, crear esa cultura que atraiga y retenga a las mujeres, pero además contar con políticas de reclutamiento que estén dirigidas a hombres y mujeres y que le permitan a esas mujeres acceder y romper esa pequeña brecha. O sea, a veces siento que estamos en un círculo vicioso en donde, como las mujeres no han tenido experiencia, entonces las contratamos, pero ¿por qué no invitamos a que las políticas de reclutamiento estén enfocadas a identificar el potencial? Como buscamos también el potencial en los hombres. Y habrá que dar algunas libertades en los temas de experiencia porque muchas mujeres han estado por fuera del mercado laboral mientras tienen sus familias. Entonces, jamás estarán en igual de condiciones. Estas que vienen de carreras, esas que están siendo graduadas, ojalá tengan esas mismas oportunidades de acceder. Lo siguiente que nos toca hacer desde lo interno es crear un ambiente inclusivo y no masculinizado. Y lo voy a hacer muy, si se quiere, coloquial, pero yo les digo, yo les aseguro que la única figura de una mujer en campo en la señalética es el baño de las mujeres. De resto, están todos los hombres reflejados. La dotación siempre es masculina. Ustedes imagínense lo que es trabajar en un campo petrolero disfrazado de hombre. La dotación siempre tiene que ser adaptada para hombres y para mujeres, tener las conexiones, eliminar cargos de títulos que masculizan la profesión per se. O sea, todo el mundo habla de company man como director del taladro. Nosotros tenemos company woman y nos toca adaptar los cargos y en general promover una cultura en donde las mujeres lleguen a campo o oficina y se sientan reflejadas. Hoy eso no sucede y claramente esto me pega a mí, que es tener modelos dentro de la compañía. Es vital que las mujeres que estamos hoy trabajando en el sector acompañemos, formemos, le hagamos mentoring a todas las mujeres que están entrando, porque yo creo que esa brecha se va a partir en Colombia, esa brecha se va a disminuir en Colombia, yo tengo la certeza, pero a las mujeres nos corresponde una responsabilidad enorme de jalonar ese recurso y de hacerlas brillar y de asegurarnos que su éxito está basado en el mérito. Uh-huh. Y finalmente, en la flexibilidad, yo creo que esta pandemia nos metió en la casa de todos nuestros colegas y compañeros de oficina.
y fueron evidentes las disparidades en la atención de los temas del hogar. Para todos, para hombres y para mujeres, tenemos que generar esa flexibilidad para conciliar la carrera con nuestras obligaciones familiares y con un rol básico y esencial y al que no debemos desechar de ninguna manera, y es el de el rol de cuidador de la mujer respecto de sus hijos y de su familia. Eso no riñe con la exigencia y con la ambición de prosperar en el tema profesional. Y para eso, pues, la pandemia nos obligó a hacer turnos con enfoque de género y muchas otras medidas que permitieron para la gente en campo flexibilizarnos frente a las demandas familiares que esta pandemia tuvo. Marcela, muchísimas. Sí. Me toca interrumpir porque dale. Estoy cerrando. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Voy a darle la palabra ya para cerrar a Francisco Lloreda, porque eso, a propósito de esas cosas puntuales que tú estás diciendo, pues hay países con una tradición de la industria minera y de hidrocarburos muy amplia, como Australia y como Canadá, que han implementado políticas, por ejemplo, para auditar la forma como se hace el reclutamiento, para las prácticas de promoción, los incentivos para la inclusión de los hombres en las labores del cuidado, la medición de indicadores de remuneración y de sensibilización, y esas empresas han asumido eso como unas metas con unos indicadores claros y pues que son visibles al resto de la industria, y eso por supuesto da más o menor reputación. ¿Qué tal algo así con las empresas que operan en Colombia? ¿Estaría dispuesta la ACP a liderar como esa evaluación expuesta al público, y están listas las empresas para dejarse evaluar, del gremio, pues, para dejarse evaluar en esos factores? Claudia, yo valoro mucho las iniciativas que usted está señalando, como las de Canadá y Australia, pero yo creo que las políticas impuestas no siempre son efectivas. Pueden llevar a decisiones equivocadas, aunque políticamente correctas. Creo que cada país, en razón de sus especificidades, debe avanzar a su propio ritmo. Y yo creo que para el caso de Colombia es mucho más estratégico y efectivo en este momento el compromiso voluntario de las empresas, eso sí, con buenos indicadores. Porque más allá, creo yo, de asegurar una milimetría de género a la fuerza, repito, creo que lo fundamental es que las empresas se den cuenta que son estas las que salen ganando cuando implementan políticas de equidad de género. En ese sentido, pues ya aquí lo señaló el ministro Diego Mesa, creo que con mucha claridad el ministerio ha definido, por ejemplo, unos ejes de lineamiento de equidad de género, de política pública, que busca una mayor vinculación de mujeres en empleos directos, en cargos de decisión, también pues buscar que haya realmente una cultura de equidad de género en el sector público, en esta industria, en las empresas, la prevención de violencia, que aquí ya también, Claudia, tú lo estabas señalando, pues es necesario darle la mayor prioridad. Ahora, para cerrar y por la premura del tiempo, quiero, por ejemplo, indicar que en la ACP, este es un gremio en el que el 65% de quienes están en la ACP son mujeres, y 3 de 4 que hacen parte, que forman el equipo directivo, son mujeres, o sea, el 75%. Entonces, vamos avanzando. Y termino con esta reflexión, Claudia, y es, me parece muy importante que en la discusión sobre equidad de género estén los hombres. Y yo quiero agradecer que hay un grupo que está aquí participando, porque si no se convierte en un monólogo solo de mujeres, y eso no nos va a permitir superar ni los sesgos, y nos impediría avanzar. Y como lo dice Claudia, tu último libro, En Brujas, esta es una discusión donde son muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Bueno, pues muchísimas gracias también por la cuña, y me han sido generosísimos conmigo en darme 5 minutos. Voy a empezar de atrás para adelante para que podamos hacer la última pregunta que tengamos planeada, pero por favor, cada uno un minutico y ya, es la misma pregunta para todos. ¿Qué cosa, entonces, después de estas reflexiones, que usted, ministro Mesa, ministro Ángel Cabrera, Francisco, Marcela, haya hecho en el pasado o esté haciendo, cree que tiene que
dejar de hacer, no volver a hacer para ser coherente con este tipo de reflexiones de avanzar hacia la equidad? Francisco Lloreda. Una cosita anecdótica. No lo oímos. Compartir más tiempo con mi familia. Y el ejemplo que estamos dando en la CP, traducirlo a mi casa y trabajar más de la mano de mi señora. Uy, yo creo que ya está ahí viendo, entonces, mejor dicho, eso va a ser cuchilla y monitoreo. Marcela. Claudia, pues mira, yo soy, el 90% de las veces estoy en una mesa donde soy la única mujer. Y afuera de la oficina, porque adentro normalmente son los pobres hombres los que de verdad son los únicos en la mesa. Y muchas veces dejamos pasar chistes y actitudes, y las he dejado pasar en el futuro, en el pasado, que hasta hace muy poco empecé a darme cuenta que era machista. Yo crecí en un ambiente de hombres, o sea, soy la única mujer en la casa, 3 hermanos, y hay cosas que eran parte de la vida, como que de la piel y de los chistes, y uno no se da cuenta de esos pequeños micromachismos. Y cada vez es más evidente el vocabulario. Y me río de los chistes. Yo tendría que dejar de al menos de reírme de los chistes. Bueno, yo veo al ministro Diego Mesa sintiendo, no se vaya a copiar. Entonces, primero le doy la palabra. No, ministro, cuidado. Primero le doy la palabra al ministro Ángel Custodio y le doy el tiempo, ministro Mesa, para que usted piense en otra respuesta distinta a la que dio Marcela. No, Claudia, mira. Me pasa una cosa muy curiosa con esa pregunta. Estoy aquí en el piso 13 del Ministerio de Trabajo y tengo un solo asesor de 50 personas que hay acá, y hay conmigo 2 hombres y el resto son solo mujeres, y siempre me he rodeado en mi vida profesional de solo mujeres. Cuando me dice qué no debo hacer, yo diría 2 cosas. Una, yo creo que el tema de la igualdad salarial hay que seguir luchando por ellas. 2, algo muy puntual. Yo estaba vigilando un sector, por ejemplo, el tema de vigilancia en un sector. El sector de vigilancia debe cambiar totalmente y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Gracias, gracias. Ministro Mesa. Yo creo que reiterar lo que vimos ahora, Claudia, es dejar de sorprenderse por roles de liderazgo o por ejemplos de mujeres exitosas. Y creo que pues hay que hacer el reconocimiento porque es importante para poder hacer la pedagogía, pero no como que sea una sorpresa de que la persona que uno está haciendo el reconocimiento es mujer y por eso hay que darle una mayor relevancia. No, lo relevante es lo que hacen independiente del género. Entonces creo que hay que lo hice aquí en esta entrevista en la primera respuesta y lo dijiste a manera de crítica constructiva. Y creo que dejar de sorprender. Ahora ya me dio pena porque siento que lo regañé. Perdón. Es que una de las cosas que uno aprende en este proceso sobre la equidad es a no quedarse callado ante nada que pueda medio detectar que le parece una actitud que refleje cierto tipo de inequidad. Pero yo reconozco en sus respuestas un compromiso, por supuesto, con la equidad de género y seguramente vamos a tener oportunidad de contar más sobre lo que cada uno de ustedes está haciendo. Muchísimas gracias a todos por su participación, a la ACP por hacer este foro y por invitarme a moderar este panel. Les pido rápidamente porque hay otros paneles muy interesantes que vienen a continuación. Muchas gracias a ti, Claudia, y a todos un abrazo. Claudia. Bueno, gracias a todos. Interesantísimo este conversatorio que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias por esas intervenciones y, por supuesto, nos vamos con grandes conclusiones de este panel, de este conversatorio. Y mientras se preparan los panelistas de nuestro segundo conversatorio, yo voy a hacer un anuncio muy importante. Porque es momento de hablar de Win Awards. Win Awards es el evento que destaca el trabajo, el esfuerzo y la importancia de las mujeres en la industria del oil and gas. Los invitamos a postular a las mujeres del sector en la página web www.spe.org.co/winawards y terminamos con slash. Creo que está saliendo en pantalla. Voy a repetir www.spe.org.co
/WinAwards y nuevamente /. Bien, creo que ahí lo tenemos en cámara. Les voy a explicar un poco de qué se trata esta dinámica. Women in Energy es un programa dedicado a apoyar la creciente comunidad profesional de mujeres en el sector del oil and gas, reconociendo su trabajo y participación en la elaboración de una industria más incluyente. Nació del propósito de reconocer y valorar el trabajo que ofrecen las mujeres en el éxito de una empresa. Premia a aquellas mujeres que con su organización e ingenio impulsan, conducen y contribuyen en el desarrollo de una industria más cercana y amigable con su entorno social y cultural. Pues bien, ahora sí, entremos en materia. Nos vamos con el segundo conversatorio de esta mañana. Los panelistas se están preparando, están ingresando a la plataforma virtual. Mientras tanto, voy a anunciarlos. Vamos a ver si tenemos alguna noticia de última hora. Por ahora, vamos entonces con el anuncio, con las hojas de vida de estos panelistas que nos van a acompañar a esta hora de la mañana. El panel, el conversatorio que viene, se llama ¿Cómo contribuye la equidad de género al crecimiento económico sostenible de los países y a la productividad de las empresas? Nos acompañan Ana María Ibáñez, ella es asesora principal de Economía, Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del BID. La doctora Ibáñez es asesora principal de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Es profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y también fue decana de esta facultad y directora del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico CEDE. Nos acompañará también Ana Duque, ella es la presidenta de Shell Colombia. La doctora Duque es abogada de la Universidad de los Andes con una maestría en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Es fundadora y parte de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Tenemos como invitada también a Mía Perdomo, ella es CEO de Aequales. La doctora Perdomo es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Derechos Humanos del London School of Economics. Es becaria del Programa de Liderazgo Competitivo Global de la Universidad de Georgetown. Actualmente está cursando el posgrado Emprendimiento y Competitividad en Latinoamérica de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia. Tenemos a María Jimena Yáñez, ella es la vicepresidenta de Promoción y Asignación de Áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nos cuentan que estaba entrando a plataforma y estamos confirmando su asistencia, si no nos acompañará más adelante. En todo caso, la anuncio, voy a leer también su hoja de vida. La doctora Yáñez es abogada y especialista en Derecho Comercial y Contractual del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, con una maestría en Derecho Internacional de los Negocios de ESADE, la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona, España. Por último, tendremos a Sandra Forero, presidenta de Camacol y actual presidenta del Consejo Gremial Nacional. La doctora Forero es arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, con especializaciones en arquitectura urbana y en montaje de operaciones públicas de la Escuela de Arquitectura de París. Tiene un diploma de estudios avanzados en urbanismo y geografía del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de la Universidad Sorbona. Veo que el panel ya está completo y modera el doctor Rafael Herz, vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la ACP. Él es economista egresado de la Universidad Libre de Berlín, con posgrado en el Instituto Alemán de Desarrollo. Ha ocupado varios cargos directivos en el sector minero-energético del sector privado, tanto en Colombia como en el exterior. Desde septiembre del año 2013 es vicepresidente ejecutivo de la ACP, doctor Herz. Tiene usted la palabra y entramos así a nuestro segundo conversatorio en la mañana de hoy. Bienvenidos. Muchísimas bienvenidas, gracias. Por supuesto. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Es un placer hacer parte de un foro tan importante, una conversación tan importante, y en ese sentido mil gracias al área de comunicaciones de la ACP por hacerme parte de esta conversación. Dos cifras que se mencionaron que creo que son importantes en este contexto era que si las empresas aumentaran en un 30% en cargos directivos, el papel de mujeres, las utilidades aumentarían en un 15%. Eso a nivel de empresas. Y a nivel global, si las mujeres ocuparían los mismos cargos que tienen los hombres, el PIB aumentaría en $25 billones.
importante. Creo que esos son señales claras de que la participación de la mujer, tanto en la dirección de empresas como de países, contribuiría sustancialmente al desarrollo económico, al desarrollo sostenible. En ese sentido, quiero comenzar con Ana María y hacerle una pregunta combinada. La primera ronda es una pregunta individual, luego la segunda es una pregunta para todas estas damas y la verdad me siento muy honrado que hayan dado la posibilidad de compartir este panel como hombre en esta conversación muy especial. Ana María, desde la perspectiva de la banca multilateral, del BID, ¿cómo se incluye el componente género, tal vez en la condicionalidad, en la política, en las recomendaciones a los países, específicamente también en cuanto a la participación de mujeres en juntas directivas, tanto de empresas estatales como de empresas privadas? Y muchas gracias por acompañarnos. Rafael, muchas gracias a ustedes, a la ACP por la invitación, y estoy muy honrada de estar compartiendo esta reunión y este panel con estas mujeres tan destacadas. El BID no tiene condicionalidades para aumentar la participación de las mujeres en las juntas directivas y en las compañías. Sin embargo, el BID tiene un trabajo que es transversal para precisamente meterlo en el mainstream de las operaciones de todo el banco, los temas de género y de igualdad y de inclusión social. Eso significa que el BID trabaja de la mano con todos los sectores y de la mano con BID Invest y BID Lab para que esto suceda. También, ¿qué hace el BID? Que creo que es muy importante, es demostrar que incluir mujeres en las compañías, incluir mujeres en la economía, va a mejorar las condiciones económicas y va a mejorar el desempeño económico de las empresas. Tal como decía Rafael, esto es evidente. Cuando uno mira los estudios y cuando se ve cuál es el aporte de las mujeres a la economía, es como tener un 50% de la fuerza laboral que está muy bien formada. En el caso de Colombia, las mujeres son más educadas que los hombres y que no está participando y que no está de la mejor manera y no se está alcanzando su máximo nivel de productividad. Entonces, en este sentido, el BID juega un papel muy por decirlo de alguna manera, de activismo para lograr que esto suceda. Dentro del mismo BID también hay muchísimas políticas para la igualdad y la inclusión de género y para lograr unos procesos de contratación que sean equitativos y donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades a los hombres. Pero nosotros en el BID no tenemos una política de poner condicionalidades en los préstamos y de poner talanquera o obligar de alguna manera a que las compañías lo hagan. Lo hacemos más desde un punto de vista de persuasión que un punto de vista de condicionalidades. Perfecto. Ana María, tal vez solamente una insistencia adicional y es el tema de las juntas directivas. En Colombia todavía la participación de las mujeres en las juntas directivas es solamente alrededor de un 25-30%. ¿Qué se puede hacer para llegar a ese 50%, al menos el 50%? ¿Debe ser también un tema solo de persuasión o debe haber algún elemento adicional? Sí, es increíble que realmente solamente seamos alrededor del 30% de participación en las juntas directivas. En este caso no creo que deba ser de persuasión, no creo que el Banco Interamericano de Desarrollo sea el llamado para hacer eso. Deben ser los mismos accionistas de las empresas que exijan que haya una participación del 50% de las mujeres. Lo que uno ve en las compañías privadas es que en la base están 50% mujeres, 50% hombres, y se empieza a generar un embudo en toda la organización de tal manera que a medida que se van ascendiendo los cargos, la participación de las mujeres decrece y decrece de manera muy significativa. Eso sucede entonces en las juntas directivas. Creo que los mismos accionistas son los que deben exigir unas cuotas de mujeres del 50%. Y que a esas cuotas y a esos porcentajes de mujeres que llegan tienen que ser mujeres preparadas, pero hay mujeres preparadas. De hecho, somos bastante las mujeres que nos hemos preparado para asumir esos cargos y lo podríamos hacer muy bien. Hay algo muy importante y es que en los procesos de selección, como las compañías son estructuralmente con una cultura masculina porque fueron creadas y durante mucho tiempo los hombres dominaban las compañías. Esto hace que los procesos de selección de las mujeres en altos cargos tengan unos sesgos enormes. Primero, porque las normas sociales y las culturas de las compañías son supremamente masculinas, pero además que se ha demostrado de manera empírica y muy bien demostrado que en los procesos de selección hay unos sesgos inconscientes en contra de la mujer. ¿Esto qué significa? Que muchas veces se escoge hombres, pero por unos sesgos inconscientes que se tienen.
En eso es fundamental hacer procesos de formación en las entrevistas y en los procesos de selección para que los paneles que seleccionan a las mujeres en las juntas directivas o los miembros de las juntas directivas sean muy conscientes de los sesgos que están teniendo y de la cultura masculina que están teniendo que los lleva a escoger y seleccionar mujeres en vez de hombres. Muchas gracias, Ana María. Creo que ese elemento cultural es algo que es tal vez el principal reto que nos acompaña en un futuro inmediato. Mía, quiero pasar a ti y yo sé que ustedes han hecho un estudio muy interesante alrededor del tema de cómo ha impactado la COVID, la pandemia, un poco de manera desigual también el tema del rol de la mujer en el sector productivo, en el sector empresarial. Y creo que si nos pudieras compartir las principales conclusiones, porque además de ser un tema general, es un tema coyuntural de suma importancia. Muchas gracias a la ACP, a ti y a mis compañeras panelistas, todas a quienes admiro mucho. En efecto, en Adecuales decidimos llevar a cabo una investigación para saber cómo están manejando las empresas la gestión de la crisis con equidad de género, porque lo que nos dimos cuenta, y esto no es un secreto para nadie, es que las brechas de género estaban aumentando en gran medida durante la pandemia y no solo había efectos para toda la economía, sino que las mujeres están siendo desproporcionadamente afectadas. Ya sabemos por todos los periódicos colombianos que el desempleo femenino está disparado, que las mujeres están pasando muchísimas más horas al cuidado de otras personas y al cuidado de su hogar debido a los roles de género que tradicionalmente le han asignado esta responsabilidad a las mujeres y muchas otras cosas. Están sufriendo más violencia intrafamiliar, más violencia sexual y de género en general. Entonces nosotras dijimos, bueno, ¿vamos a esperar a ver cómo solucionamos esto o vamos a proveerle a las organizaciones herramientas rápidamente? Entonces hicimos una investigación en 174 empresas de 10 países de Latinoamérica y tuvimos unos resultados que en general fueron positivos. Y les quiero comentar solo los highlights del asunto. El 82% de esas empresas reconocen el trabajo de cuidado como un aspecto fundamental para el desarrollo de la entidad durante y después de la crisis. Yo creo que esto no era así antes. En este momento las organizaciones están entendiendo que las tareas de cuidado no son aparte de las tareas de trabajo que tienen las mujeres y las personas con otras personas a cargo, sino que afectan de manera directa su desempeño. El 67% está midiendo la magnitud del trabajo de cuidado durante la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo estamos asumiendo que las mujeres tienen más carga en su casa, sino que les estamos preguntando qué significa esto en términos de horas, qué significa esto en términos de cuántas personas estás cuidando, qué significa esto en términos de tu tiempo y tu desempeño. El 80% modificaron los beneficios a empleados y empleadas con personas a cargo. Es decir, no podemos tener los mismos beneficios y no podemos tener las mismas maneras de medir a las personas durante la pandemia con este tipo de consideraciones. Entonces, si teníamos, por ejemplo, beneficios en algunas empresas como subsidio para guardería o temas de salir más temprano del trabajo, de flexibilidad o cualquier tipo de subsidio que era externo, la sugerencia que tiene Adecuales es pasemos todos esos subsidios a alivianar la carga que tienen las mujeres en tareas del cuidado y en tareas del hogar. Hagamos que les lleven los domicilios, que les laven la ropa a domicilio, que tengan una persona que pueda ir a la casa de vez en cuando con las medidas de bioseguridad a ayudarles a cuidar los hijos. Pueden que ser cosas que en este ámbito nos suenen como porque Mía está hablando de cosas que son domésticas, que tienen que ver eso con el sector petrolero y con las empresas. Bueno, tiene todo que ver porque si no las mujeres no van a dar la talla. Entonces, lo otro que le preguntamos a las empresas es cómo están midiendo el desempeño. Si lo están midiendo exactamente de la misma manera como lo medían antes, eso va en detrimento de las mujeres, porque hay un montón de indicadores de desempeño que tienen que ver con el tiempo que la mujer pasa, ya sea en la oficina o conectada o respondiendo mensajes. Claramente una mujer no puede estar al mismo tiempo haciendo esas cosas cuando tiene todas estas tareas del hogar. Entonces solo debemos medirlas por resultados, punto. Eliminar cualquier otro tipo de indicador que tenga que ver con presencialidad de tiempo. Y solo el 39% de las empresas están adaptando cómo miden el desempeño. Ahí creo que sí hay que hacer una alerta. Otra cosa positiva, y esta es la penúltima y ya casi acabo, es que la mayoría de las empresas mantuvieron el presupuesto que estaban invirtiendo en equidad de género. Entonces, por más de que estemos en crisis económica, no podemos desatender las prácticas y políticas que tenemos en equidad de género y que retirar el presupuesto que teníamos para esto, porque eso solo va a ahondar las brechas de género. Y en un año nos vamos a sentar en este foro a decir, no, terrible,
todas las mujeres que estaban en estas empresas importantísimas han perdido su trabajo, no han sido ascendidas, han renunciado y nos vamos a preguntar por qué. Pues lo que estamos diciendo hoy acá es esto es por qué y tenemos todavía la oportunidad de evitar que eso ocurra. Y lo último, que no es menor, es el acoso sexual. Y sabemos que la violencia de género ha aumentado en la pandemia, entonces hay que aumentar los canales de comunicación con la empresa para saber si las mujeres están sufriendo violencia intrafamiliar, violencia de género en general, cuáles son las medidas que tiene el distrito y el país para atender este tipo de problemáticas. Al final, si puedo dejar un solo mensaje, sería hay que escuchar a las mujeres, hay que preguntarles qué necesitan y hay que tomar medidas para poder tratar de aliviar esas cargas y esos problemas que están teniendo en este momento. Mía, muchísimas gracias. Creo que el mensaje está muy claro. Creo que la medición tiene que ser distinta y las empresas tienen que reaccionar. La pandemia, sin duda, nos tiene que también enseñar que los conceptos de desempeño son distintos. Un tema que creo que es muy importante es que los hombres en lo que es el cuidado en el hogar tenemos que jugar un papel igual. Es decir, la igualdad no solamente en las empresas, sino también en los hogares. Y creo que eso es un tema muy importante del que totalmente entender y ser parte. Sandra, me quiero dirigir un momentito a ti por dos cosas. Primero, felicitar. Primera mujer preside el Consejo Gremial Nacional. Eso no es de... felicitaciones. Creo que también gracias. Es de que vamos avanzando, poco a poco, paso a paso, pero ahí vamos. Y esa es la pregunta, desde el Consejo Gremial Nacional, desde el gremio de los gremios, ¿qué se está haciendo y qué estás haciendo tú particularmente para movilizar este tema de la participación de la mujer en el sector productivo, ya sabiendas de que efectivamente es tan importante para el desempeño tanto de las empresas como del país? Rafael, muchas gracias y muy buenos días y un gran saludo aquí con Lloreda. Felicitarlo por esta maravillosa iniciativa. He estado toda la mañana oyendo, aprendiendo. Un saludo a mis compañeras de panel también, mujeres maravillosas, que es el reflejo, como dices tú, de que el país está avanzando. Y gracias por esa felicitación. Para mí realmente ha sido un gran honor estar este año en la presidencia del Consejo Gremial. Siempre lo he dicho, en el Consejo Gremial ha habido poca participación de mujeres, pero también ha habido mujeres maravillosas, María Mercedes Cuellar, Estela Villegas, bueno, entre otras, que seguramente también habían podido llegar a la presidencia del Consejo Gremial. En este momento estoy yo y realmente fue una de los aprendizajes, ¿no? Lo que te digo es, y valoro mucho lo que decía Claudia Palacios y todo lo que se está planteando acá, es un tema que es importante seguirlo trabajando. Y lo digo por experiencia propia y lo reconozco públicamente. Yo no estoy recién llegada al Consejo Gremial. Yo llevo varios años en la presidencia de Camacol y por eso soy parte del Consejo Gremial. Pero finalmente es todo este gran movimiento que hay para entender qué es lo que está pasando con la mujer, por qué estamos en una situación y podríamos estar en otra, qué implica la presencia de las mujeres en las empresas. Tú arrancaste el panel con esas cifras. ¿Qué implica la presencia de la mujer en la economía? ¿Qué implica la presencia de la mujer en todo? Y arrancando la presidencia este año, hicimos un ejercicio con los 27 presidentes de gremios, con los otros 26 colegas míos, para revisar qué de los elementos que tenemos como agenda empresarial deberíamos priorizar este año. Porque pues tenemos una agenda empresarial enorme que la construimos cada 4 años y que va avanzando de la mano de las políticas públicas, es decir, haciendo propuestas para las políticas públicas para los gobiernos. Y uno de los elementos nuevos en la agenda empresarial fue empezar a trabajar el tema de equidad de género. No porque estuviera de moda, ¿no? Y tengo que ser muy clara en eso. ¿Cuáles fueron los 3 elementos que priorizamos? El tema de empleo, generación de empleo. Nosotros ya veníamos, o el país ya venía con una debilidad en el tema de empleo. El tema de los ODS y sobre todo muy, muy cercano al tema de del desarrollo sostenible mirado desde el punto de vista ambiental. El tema de la formalización e incorporamos el tema de equidad de género. Y lo incorporamos, quiero decir, yo hago un reconocimiento, porque yo, a pesar de que soy la presidenta del Consejo Gremial, y sí, planteé la iniciativa, tuve el respaldo de los otros 26 presidentes. Entonces, se incorporó como uno de los ejes estratégicos de trabajar este año. No, tengo que decir, no estaba en la agenda empresarial, pero ya quedó incorporado, esto se arrancó en enero. ¿Y qué hemos hecho? Porque empezar
es complicado, es decir, ¿cómo vamos a agarrar esto? Afortunadamente contamos, no somos los primeros, es decir, que el Consejo Gremial lo incorpore no quiere decir que es porque hasta ahora lo están incorporando nuestras empresas. El Consejo Gremial debe tener en los gremios que representamos unas 15,000 empresas afiliadas. Entonces lo que decíamos es, primero no vamos a tener el síndrome de que somos los primeros. Lo que tenemos que ver es qué se está haciendo. Segundo, aliarnos con expertos. Hicimos una alianza, acá está mía, con Equales, un poco para que nos ayudara a organizar la ruta desde el Consejo Gremial, cuál es el papel de los gremios en este ejercicio. Creamos la Mesa de Equidad de Género, que está funcionando muy bien, a pesar de las dificultades, a pesar de que el COVID-19 nos alteró un poco las agendas. Esta agenda del proyecto estratégico de equidad de género del Consejo Gremial no nos lo alteró, mantuvimos la Mesa de Equidad de Género, mañana precisamente tenemos mesa. ¿Quiénes la conforman y para qué? La conforman los 27, hay un líder de cada gremio, unos que conocen más del tema, otros que conocen menos, pero acá lo importante es eso, es sentarnos todos, estamos en la mesa, lo que llevamos en la mesa es una cosa muy valiosa y es buenas prácticas. Porque también toca entender que hay empresas que quieren incorporar desde su política, desde su visión, desde su misión, desde la médula de su ejercicio, el tema de equidad de género, pero tampoco es tan fácil, no saben cómo agarrar esto. Y lo que queremos y lo que estamos promoviendo en la Mesa de Equidad de Género que se creó en el Consejo Gremial es que se haga por convicción, desde la alta dirección, que no sea una cosa que entre y a los dos meses desaparezca porque sencillamente todo el mundo está hablando de eso. Y entonces estamos llevando ejemplos de buenas prácticas, de cómo sí se puede abordar, de cómo se puede lograr, y algo que decía Mía es, y de cómo permanecen las empresas, que es lo propio que estamos haciendo en el Consejo Gremial, que no vaya a ser este año, no necesariamente porque haya una mujer presidente, sino arrancó la iniciativa, esto va a perdurar. Y nuestra labor, como es la labor de la misión del Consejo Gremial, es generar propuestas para que haya unas políticas públicas para que el país sea, para mejorar el entorno económico, el entorno social, el entorno ambiental. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces desde la mesa? Generar eso de manera transversal. Tenemos toda la información que nos ha permitido avanzar y este año entonces decidimos crear la mesa. Nos unimos al Ranking PAR, aliados con Equalis, al cual ya vamos a tener precisamente mañana Mía en una parte, en un segmento en la mesa, nos va a contar los resultados. Claro, estamos arrancando, creo que contestaron la empresa, bueno, teníamos unas metas, yo soy de metas ambiciosas, pero terminamos lográndolo en algún momento, creo que lo contestaron 170 empresas, pero bueno, nos vamos midiendo, vamos a ver dónde estamos y vamos a generar entonces, a partir de esto, las acciones que va a ser la agenda del segundo semestre. Del siguiente año. Este año lo cerraremos con esa medición, mirando cómo estamos y seguramente al final del año presentando algunos resultados de este primer año de la mesa. Muchísimas gracias, Sandra. Yo creo que dejaste claro que el inicio desde la perspectiva de una mujer en el Consejo Gremial Nacional es importante y esto debe continuar y tiene que continuar, así como por ejemplo lo señaló el ministro Mesa, que obviamente la ministra fue una adalid en el tema, pero él continuó. Nos quedan desafortunadamente pocos minutos por todo el problema técnico que tenemos, entonces vamos a tener que hacer solo esta primera ronda. Entonces, de una vez vamos a María Jimena y a preguntarle, en este sector particular, el tema de la mujer tiene que ver mucho con el aspecto regional. Nosotros tenemos operaciones en campo, estamos en las regiones. ¿Cómo hace la NH para promover, incluir desde aspectos contractuales o de persuasión, el hecho de la inclusión de la mujer en el trabajo en las regiones es tan importante? Porque un tema es la equidad en las grandes capitales, otro en las regiones. Bueno, primero buenos días a todos y gracias por este espacio. Para la agencia es importante siempre trabajar de la mano de la industria. Tenemos claro que la agencia sola no logra los objetivos que nos estamos marcando en este momento desde el rol de género en territorio. En territorio, como tú lo dices, pues las barreras son totalmente diferentes o más altas de las que podemos ver en las grandes capitales para las mujeres. Por eso, desde la estrategia territorial de hidrocarburos, que es como esa mano social que tiene la agencia, se ha venido desarrollando aspectos en territorio. El año pasado se hizo un proyecto piloto pequeñito con un grupo de mujeres que dio buenos resultados,
pero también, como lo dijo el ministro al inicio de esta sesión, buscando recabar y tener información de cómo están, de si es mano de obra calificada o no calificada, realmente qué es lo que necesitan, un poco apoyándome en lo que decía Mía, escuchando a las mujeres. Eso ha sido súper importante para nosotros en este escenario de construcción. Eso es algo que se viene construyendo y sobre lo que estamos avanzando. También tenemos otra herramienta que son los planes de beneficio a las comunidades. Estos planes se desarrollan por las empresas, pero bajo los lineamientos y directrices de la agencia. Y estamos trabajando ya en general unos indicadores propios en esas líneas que nos permite identificar y tener claro en el radar cuando tengamos estos resultados, que normalmente lo hacemos una vez al año, de cómo esta industria benefició a las comunidades, cómo la industria que llegó a su territorio ayudó en su transformación, tener unos indicadores únicos para el rol de género en esos desarrollos de proyectos. Entonces, eso nos va a poder tener, uno, darnos cifras y, por otro lado, marcarnos una visión a futuro. Esto es algo que se viene desarrollando todo el tiempo, lo vuelvo a decir, no lo podemos hacer solos, lo hacemos con las empresas, con ACP, con los gremios, todo el tiempo estamos trabajando, generando espacios de discusión, generando espacios donde todos podamos apoyarnos y generar un rol a futuro importante para seguirlo avanzando. Ese creo que después puedo decir que es mi punto de vista en este momento. ¿Cómo podemos seguir apoyando a esta mujer en territorio y poderla impulsar a que se nos vuelva un tema transversal en toda la agencia? Perfecto. Yo creo que está clarísimo que ahí es donde está el reto. Yo creo que el reto desde las regiones, con las regiones, es muy importante. Ana, dos aspectos muy importantes. Quería conversar contigo. ¿Cómo se llega a ser presidente de Shell en Colombia? ¿Cómo se logra ese éxito en el marco empresarial? ¿Y qué permitió la empresa para hacerlo? Y más que solamente el tema de mujer, ¿cómo ves tú el tema del aporte en cuanto a diversidad para esos aspectos de cifras y de productividad de los que hablamos al principio? Bueno, pues Rafa, muchas gracias por la invitación y pues sé que estamos cortos de tiempo, pero sí le quiero mandar un saludo a todas estas mujeres que han hecho posible este foro, también a Francisco y al equipo de la ACP que han metido tanto corazón a que nos podamos reunir el día de hoy. Pues Rafa, yo creo que es una mezcla de suerte y algunos factores que conjugaron y déjame compartir de pronto una reflexión en dos sentidos para contestar tu pregunta. Yo creo que la conversación sobre equidad de género y en general sobre diversidad y el papel o la importancia de la diversidad en no solamente construir pues un mundo más igualitario, sino además hacer las empresas mucho más competitivas, es algo que tiene por lo menos dos dimensiones. Una que es mucho más personal y es reconocer que la diversidad es un activo personal, el hecho de que yo tenga puntos de vista diferentes por mi historia de vida o por cualquier razón, es un activo del que me debo sentir orgulloso y que debo tener, digamos, el empoderamiento para traerlo sobre la mesa y confiar que va a ser bien recibido. Entonces yo creo que hay un elemento personal sobre el que yo he reflexionado y que he tratado, digamos, tener muy presente todo el tiempo y es no tener miedo a traer ideas diferentes, no tener miedo a traer la diversidad. Y por el otro lado está, digamos, el concepto de inclusión, que tiene más que ver con estas reglas sociales o normas corporativas o el contexto que te permite efectivamente traer la diversidad a la mesa y por lo tanto avanzar en ese sentido. Y yo creo que en ese segundo lugar o en esa segunda dimensión, por supuesto, tenemos mucho que ver nosotros como individuos, nosotras como mujeres, nosotros como individuos diversos o también, por supuesto, las compañías y en general la manera en que nos comportamos en sociedad. Y yo creo que el caso de Shell es un caso bien interesante porque pues es una compañía que inició ese camino para promover la diversidad, no como un nice to have, sino como un activo y como algo que precisamente está en el DNA de la organización. Si bien es un proceso que estamos, no sé si en la mitad o al principio, estamos seguramente en un proceso que todavía nos va a tomar muchos más años. Yo creo que con un par de elementos uno podría ver que efectivamente ha logrado trascender. Sin duda alguna, cuando uno mira hacia atrás y empieza a ver hace un par de años, pues la participación de las mujeres, sobre todo en cargos importantes, en cargos de liderazgo, en juntas directivas, hablamos ahora, o inclusive en los directorios, era muy reducido. Para traerles un ejemplo, nosotros actualmente tenemos un porcentaje bastante alto, o sea, tenemos de 11 directores de Shell, 5 son mujeres. Pero esto no siempre ha sido así, esto ha sido un proceso que en los últimos años se ha ido reflejando. Y yo creo que ha sido un proceso mutuamente constitutivo, es decir, creo que la presencia no solamente de mujeres, sino de personas diversas en términos de su nacionalidad, de su forma de ver el mundo, de su orientación sexual, ha traído a Shell
un momentum de creatividad e innovación que creo que es lo que ha permitido que en los últimos años la compañía sea líder, no solamente desde el punto de vista de equidad de género, donde somos la primera compañía de oil and gas que fue encontrada, digamos que se incluyó en el top 50 de mejores lugares para trabajar de las mujeres. Hemos, digamos, tenido una participación muy activa en visibilizar la discusión de género y yo creo que eso ha sido muy importante. Pero adicionalmente se han tomado medidas muy concretas, es decir, se han tomado medidas en tres áreas fundamentales de las cuales yo personalmente me he visto beneficiada y creo que en gran medida son el éxito o me han llevado a donde estoy y me ha dado la oportunidad justamente de liderar a Shell en Colombia y en Centroamérica. Y es que Shell se ha concentrado como en tres puntos muy importantes. Y de nuevo, no creo que esto sea una fórmula perfecta o mágica, pero simplemente para compartir y contribuir. Lo primero es que la diversidad se ve de nuevo como un activo y no hay un propósito de invisibilizar o de homogeneizar las opiniones. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en que se crearon programas de liderazgo, de entrenamiento específicos para mujeres, específicos, por ejemplo, para población LGBT, específico para poblaciones indígenas y de otras naturales. Entonces, de alguna manera, crear mecanismos que permitan que la diversidad llegue a la mesa y se mantenga, no que se invisibilice, digamos, en las discusiones del mismo. Lo segundo es identificar dónde hay los mayores problemas, y no me voy a detener con cifras porque una cosa que he observado en este foro que me llena de felicidad es que ese primer paso y es identificar, tener las cifras, lo hemos hecho y hay mucho, digamos que creo que hay mucha coincidencia, y es hay problemas al ingreso, no atraemos suficiente talento femenino al ingreso, y ahí Shell montó, digamos, un programa muy interesante justamente para atraer personal femenino a lo que nosotros llamamos los cargos de ingreso o los cargos estudiantiles, y actualmente tenemos un 40% de mujeres que están ingresando. Entonces, digamos que esa primera brecha, una acción concreta que está dando algunos resultados. La segunda tenía que ver con eso que conversamos hace un momento y que Alexandra lo señaló en su presentación, y es hay un punto de crecimiento donde se empieza a disminuir la participación de mujeres, sobre todo en cargos de liderazgo. Y era muy importante preguntarse eso porque estaba pasando. Y ahí digamos que dos acciones interesantes que de nuevo creo que han sido provechosas. Uno es crear procesos de mentoring y de apoyo entre mujeres y entre líderes en general. Es decir, cómo nos sentamos entre mujeres, se crearon redes de mujeres, se han creado ese tipo de escenarios que nos permiten oírnos, conversar y compartir las ideas, sobre todo en el marco del desarrollo de carrera. Y lo segundo muy importante es la flexibilidad laboral, ¿no? Yo creo que la pandemia, y lo decía Mía, nos puso realmente en el spot de tener que hacer cambios trascendentales en la manera en que trabajamos y que nos relacionamos en balance de vida y trabajo. Y yo creo que eso venía ocurriendo en Shell desde hace un tiempo y permitió precisamente balancear mucho más y darle flexibilidad a las mujeres y a los hombres para poder tener unos roles diferentes. Y por eso, junto con la licencia de maternidad, pues tuvimos también la licencia de paternidad, porque obviamente las discusiones de género y de equidad no solamente van a beneficiar a las mujeres, sino también en gran medida a los hombres. Y tercero, y con eso tal vez cierro, es reconocer que hay que poner unas metas claras y específicas. Es decir, esto no puede quedarse solamente en ideas, sino en incluir, en asegurarnos que los líderes tengan metas concretas de promoción de la diversidad y la inclusión en la compañía. Y esto bajo un conocimiento, y permítame, Rafa, termino simplemente con una analogía. Yo creo que las discusiones de equidad de género en muchas cosas se parecen a las discusiones de transición energética. Es decir, todos estamos de acuerdo que es algo deseable, pero dependiendo del país, dependiendo de la matriz energética, pues la discusión y la profundización de la discusión y las brechas pues varían de país a país. Y creo que en la equidad de género ocurre lo mismo. Entonces es importante que reconozcamos dónde estamos a nivel de industria, a nivel de país, y que tomemos medidas concretas desde el punto de vista del reconocimiento personal, y eso es una cosa que nos toca a nosotros, del empoderamiento, de traer la diversidad a la mesa sin ningún temor y sin un propósito homogenizante. Y segundo, tener medidas muy concretas desde las compañías que permitan justamente crear los escenarios para que las mujeres y los hombres, y en general, para que los diferentes voces de la diversidad puedan traer y puedan reflejar efectivamente dentro de la fuerza laboral lo que es el mercado, los competidores y los consumidores, que son diversos y que quieren verse reflejados precisamente en las personas de las instituciones a las cuales les compren. Entonces yo creo que con eso, Rafa, cerraría la intervención, pero sí creo que es muy importante esa doble dimensión entre la convicción y la diversidad como un activo personal que se trae a la mesa y la inclusión como un escenario donde se permite precisamente que se maximice esa diversidad.
Muchísimas gracias, Adolfo. De acuerdo. Yo les voy a tener que pedir mil y mil disculpas. Me han venido aquí presionando por el hecho de que, como tuvimos unos problemas técnicos al inicio, se nos pasó el tiempo y esta segunda ronda, que era muy importante y muy interesante, no la vamos a poder llevar a cabo, pero yo creo que lo que nos queda es que ojalá podamos continuar esta conversación de una u otra manera, y estoy seguro que esto es solamente el inicio. Y yo solamente quiero cerrar con tres aspectos importantes. Uno, retomar lo que dice Ana en cuanto al aspecto de la diversidad. Yo creo que opiniones disímiles, perspectivas disímiles, es lo que hacen precisamente que una empresa o un país pueda ser más exitoso. Y el punto de partida es importante, pero más que todo hay que tener eso en cuenta. Lo segundo es que creo que las mediciones para tener unas metas concretas sí son importantes, porque es la única forma de poder llevar a cabo este proceso hasta tanto se llegue a unas metas finales. Lo tercero y último, yo me siento extremadamente honrado de haber sido parte de este grupo. Estas cinco mujeres son inspiradoras para esta generación y para las generaciones que vienen. Muchísimas gracias por estar donde están. Es una señal de que sí se puede y de que este diálogo tiene que continuar para que esto que ustedes representan pueda ser mucho más amplio para beneficio de las empresas, pero sobre todo del país. Muchas gracias por ser quienes son y por estar donde están. Muchas gracias y mil disculpas porque el tiempo ya estaba recortado. Mil gracias a las participantes y al moderador del foro en el que acabamos de participar, que acabamos de ver, y que también sacamos de ahí importantes conclusiones. Bueno, el tiempo apremia, por lo que tuvimos un problema técnico al arrancar este foro, pero eso no es excusa para seguir con nuestro calendario, con nuestra agenda académica de hoy. Entonces, vamos ahora con el tercer y último foro. Más adelante tendremos una presentación adicional y, por supuesto, el cierre, que estará a cargo del doctor Manuel Buitrago. Entonces, este foro lleva como nombre Acciones Efectivas para la Transformación. ¿Qué está haciendo el sector de hidrocarburos y qué experiencias positivas puede tomar de otros sectores? En este espacio tenemos como invitados al doctor Marcel Lebleu, embajador de Canadá en Colombia. El embajador Lebleu ingresó al servicio diplomático canadiense después de haberse graduado en Economía BSc, Universidad de Montreal, Universidad de Massachusetts, y también completado sus cursos de maestría en ciencias de la gestión de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal. El señor Lebleu es también profesional certificado en comercio internacional. Nos acompañará también María Carolina Gelo, ella es socia McKinsey Colombia. La doctora Gelo es socia de la oficina de McKinsey en Bogotá, lidera la práctica de organización en Colombia y trabaja con clientes de toda América Latina, entre otros, de Argentina, Chile, Panamá y Perú. Bienvenidos a quienes se van conectando hasta ahora. Tendremos también a Silvia Escobar, ella es la presidenta de Terpel. La doctora Escobar es economista de la Universidad de los Andes, cuenta con una destacada carrera en los sectores público y privado. Desde hace 8 años asumió la presidencia de la organización Terpel, compañía en la cual ha estado vinculada por más de 15 años, ejerciendo desde distintos cargos gerenciales. Modera este conversatorio Mariana Bosa, directora de Brigar Urrutia, líder de petróleo y gas y minería. Mariana es directora del equipo de recursos naturales, ha participado en grandes negociaciones relacionadas con actividades upstream, midstream y downstream del sector hidrocarburos, así como también en proyectos de infraestructura y financiamiento para el sector petrolero, minero y petroquímico. Una amplia experiencia asesorando inversionistas multinacionales en el sector de hidrocarburos, minería y petroquímica. Vale decir que ella también es cofundadora de Women in Mining Colombia y Mujeres Oil and Gas. Entonces, el tiempo apremia, nos vamos de una. Mariana, tiene usted la palabra. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias y buenos días. Principalmente dar las gracias a la Asociación Colombiana de Petróleos por esta oportunidad, por compartir este panel con mis excelentes panelistas. Muchísimas gracias a todas las Wonder Woman que están detrás de estas iniciativas, trabajando por el fomento de la equidad de género. En nuestro panel iba a estar la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Por motivos del movimiento de la agenda,
que se ha dilatado un poco, no nos va a poder acompañar y queríamos dejárselo saber. Sin embargo, vamos a repasar unos puntos que son fundamentales de la increíble gestión que ha hecho la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en los temas de equidad de género y estamos esperando, mientras tanto, que ingrese nuestra otra panelista, Silvia Escobar. Para comenzar, quería comentarles, se suele pensar que esta situación de la equidad de género, de la situación social y económica de las mujeres se ha transformado en nuestro país y que casi todo está resuelto. Pero la verdad es que todavía queda mucho por hacer y esto lo hemos visto en el transcurso de esta mañana. La igualdad real de oportunidades es un reto que presenta grandes desafíos. Sin embargo, hay que apostarle a la equidad de género. ¿Y por qué? Es un tema que va más allá de los derechos humanos y, como ha resaltado el ministro Mesa, esto incrementa la capacidad de innovación de las compañías, la rentabilidad de las compañías y el retorno de las inversiones. Se han venido desarrollando importantes iniciativas desde el gobierno nacional para trabajar en la equidad de género y, por tanto, se han obtenido reconocimientos que son importantes destacar. Entre ellos, la OCDE este año señaló que Colombia es el país en América Latina y el Caribe con el mejor desempeño en su índice de instituciones sociales y género, ubicándola en el puesto 13 de 180 en los países evaluados. El Foro Económico Mundial también, en diciembre del año pasado, dentro de su ranking de medición anual de brechas de equidad de género, posicionó a Colombia entre 22 de 152 países. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional resaltó las diferentes iniciativas que han sido desarrolladas, entre ellas una liderada por la vicepresidenta de Colombia, la Coalición para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional. Bienvenida, Silvia. Qué bueno tenerte con nosotros. Voy a seguir para dar inicio a las preguntas. Básicamente, cerrando un poco las acciones que han sido tomadas por el gobierno, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad de las Mujeres, Pacto por los Recursos Mineroenergéticos. Hola, Silvia. Pacto por los Recursos Mineroenergéticos. No les oigo. ¿No nos escuchas? Vamos a tratar de que nuestro equipo te ayude a solucionar ese tema. El equipo de logística, déjanos saber cuando nos escuches. Ya los estoy escuchando, algo pasaba raro. Hola a todos, Marcel, María Camila, María Carolina, ¿cómo están? Bien. Siempre Silvia con esa energía fantástica que agrega a cualquier ambiente, es un placer compartir panes con ella. También. Ya. Bueno, Silvia, les decía, adelantado un poquito en las diferentes políticas que han sido desarrolladas por el gobierno, para darnos un poco de contexto a esta discusión. Les comentaba además que la vicepresidenta no nos puede acompañar, ¿okay? Por eso estamos resaltando un poco las políticas de equidad de género desarrolladas por el gobierno. Les decía, el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por los Recursos Mineroenergéticos para el Crecimiento Sostenible y la Expansión de Oportunidades y, por supuesto, Política de Derechos Humanos en el sector mineroenergético. Esto contribuyó a que se dictaran los lineamientos, pero antes los lineamientos que fueron dictados en el 5 de marzo, publicados el 5 de marzo de 2020, se trazó la hoja de ruta, una hoja de ruta para formular esos lineamientos. Y esto sucedió en marzo del 2019. Así que llevamos un avance en estos temas, pero vamos a ver qué más se puede hacer. Y en este sentido, voy primero con el embajador. Embajador Leblon, siempre un placer poder coincidir con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a hablar un poco de Canadá. Sabemos que Canadá tiene iniciativas súper interesantes en temas de equidad de género. Particularmente desde Women in Mining, Mujeres Oil and Gas, hemos trabajado mucho con la embajada, particularmente en la iniciativa del IFC, el gender, famoso Gender Toolkit, súper importante para el sector mineroenergético. Pero conocemos además otras iniciativas como Human Rights Leader Award, que son estas iniciativas regionales que reconocen y resaltan el trabajo de organizaciones en relación con temas de equidad de género. Además, usted ha señalado, frase que me encanta, que Canadá cree que las sociedades son más prósperas, pacíficas, seguras, cuando se respetan los derechos de las mujeres, cuando se escuchan sus voces, cuando sus prioridades se reflejan en los resultados de las políticas y cuando pueden ejercer su liderazgo en todos los niveles de la sociedad. Cuéntenos, embajador, ¿por qué Canadá es un caso de éxito en la incorporación de la mujer en el mercado laboral y qué puede Colombia
aprender de esta experiencia. Bueno, gracias, Mariana, por la invitación. Mira, hay que tener cuidado, ¿eh? Canadá no es un paraíso, se ha hecho mucho sobre este tema, pero en relación con el sector que nos interesa hoy, oil and gas, voy a empezar con un dicho canadiense, bueno, francés, que dice: quand on se compare, on se consuela. Cuando uno se compara, se consuela. Es decir, que del lado canadiense en este sector tenemos el mismo desafío. Tenemos una tasa de representación y de inclusión muy baja. De hecho, yo leía algo del Boston Consulting Group. Mira, el sector petróleo es una industria global, es una industria que casi no tiene frontera, pero que tiene los mismos desafíos en casi todos los países. Y este tema de inclusión, es un desafío para este sector. Para volver al gobierno canadiense, mira, tenemos un gobierno feminista, así lo ha dicho el primer ministro, pero no tenemos políticas prescriptivas para el sector privado. Creemos que eso pasa por tema de política familiar, de equidad salarial, de no discriminación, de política de reclutamiento para grupos designados. Les voy a contar una pequeña historia. Hace muy poco me pidieron de estar sobre un board, un comité de selección para lo que van a ser nuestros próximas embajadores. Cada comité estuvo compuesto de 4 personas. Y era una regla que en cada comité hayan 2 mujeres, 2 hombres, que sean de horizonte diferente. Yo tenía un perfil económico, comercial, había del lado de la cooperación, del lado comparativo, porque tenemos la firme convicción que la diversidad lleva a la inclusión. Y al final, mira, la tasa de selección, sin tener en cuenta y sin tener un sesgo, salimos con 55% de mujeres que fueron seleccionadas. Eso, cuando yo empecé mi carrera, hubiera sido imposible, porque el board de comité de selección era todo tipos como yo, blanco, hombres de 50 años y piques. En el internacional tenemos lo que se llama la FIPA. La FIPA es Feminist International Program Assistance. Es decir, que todo un programa de cooperación tiene un ángulo feminista. Tenemos que incluir este componente. Y cada ley en Canadá tiene lo que se llama, tiene que pasar por lo que se llama el GBA Plus, Gender Based Analysis Plus. Cada ley. Un ministro no va a proponer una ley en el Parlamento si no se ha hecho eso. Y aquí tal vez un desafío para la sociedad colombiana, de ver cómo se puede compartir la riqueza. Se ha hablado mucho del nuevo régimen de regalías. Y yo invito al gobierno colombiano a mirar la utilización de esta regalía, especialmente en el territorio bajo este ángulo. Porque si bien hay desafío en el sector, este sector tiene que ser un motor de riqueza para toda la sociedad. Muchísimas gracias, embajador. Ha compartido iniciativas bien interesantes. El tema de incorporar el GBA en la aprobación de las leyes creo que definitivamente es algo que podemos hacer aquí en Colombia. Y el tema del FIPA, para siempre tener un componente femenino en la toma de decisiones, me parece realmente importante. Me quedo con la frase del gobierno feminista, Canadá, me encanta. Y con eso doy entrada, muchísimas gracias, luego seguimos con la segunda pregunta. Con ese gobierno feminista le doy entrada a nuestra siguiente panelista, Silvia. Silvia Escobar, una de las 50 mujeres más poderosas de Colombia, según el Forbes, publicación reciente. Felicidades por eso. Siempre es un placer poder conversar contigo. Representas realmente el estándar de empoderamiento y de liderazgo femenino, particularmente en este sector. Muchas gracias, Mariana. Muy generosa tú. Debería haber tantas mujeres en ese listado.
ahí vamos a llegar poco a poco, se ampliará definitivamente. Vamos a hablar de liderazgo. En una entrevista, tú resaltaste que la visión de largo plazo, la persistencia en la lucha por la inclusión, la equidad y el compromiso ético como factores transversales como para un buen liderazgo. Con eso en mente y con los muchísimos artículos que tú has trabajado en estos temas de liderazgo, ¿cuáles creerías tú que son las competencias en el liderazgo femenino? ¿Qué hacen la diferencia en la toma de decisiones en una empresa? Es más, ¿crees que esa visión estratégica de una empresa y el ambiente interno que se vive en una compañía cuando una mujer lidera es diferente? Gracias, Mariana. Creo que sin duda es diferente. Quiero empezar con lo que tú empezaste ahorita tu pregunta al embajador Le Bleu, decirle que me encanta que diga que es un gobierno feminista, porque la mayoría de la gente cree que lo feminista es algo que está liderado por mujeres y no necesariamente. Hace poco leí un artículo de alguien que decía, feminista es una persona, hombre o mujer, que cree y lucha por los mismos derechos entre hombres y mujeres. Y entonces me encanta. Muchas gracias por esa frase, también me encanta. Y empiezo contestando tu pregunta con algo que le he aprendido a mi hija. Es una potencial feminista. No, yo creo que es una feminista. Pero ella, lo que me ha enseñado en la vida, voy a hablar un poco del yin y el yang, y en este sector eso no se habla tanto, es esa cantidad de energías femeninas y masculinas. Las femeninas que están asociadas a la luna, masculinas que están asociadas al sol. Así es un poco más fácil acercarse de cuáles son. Y las de la luna son la reflexión, el cuidado, el menor, digamos, menor acción hacia el riesgo. Las masculinas o las del sol son las de la energía pura, las de la fuerza, las de no aversión al riesgo, la de la mayor actividad. Y estas no necesariamente están las masculinas en los hombres y las femeninas en las mujeres. Lo que pasa, y esto está asociado a lo que decía Mía y a lo que decían muchas mujeres, que además quiero agradecerles por haber estado en este espacio, que aprendí mucho, están asociados a una historia, a unos paradigmas, a que si un hombre es cuidadoso y es dulce y es cuidador, entonces no es suficientemente hombre, viene de unos paradigmas de la historia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de hace muchísimo tiempo, donde se asocia a la mujer con solamente esas cualidades femeninas y a los hombres únicamente con esas características masculinas, lo que es muy duro para hombres y para mujeres. Entonces, en ese mundo, a los hombres no les dejan ser lo que se considera débil en su mundo, porque, de nuevo, una de esas frases que me encanta es que a los hombres les enseñan a ser valientes, y a las mujeres les enseñan a ser perfectas. Es decir, cuidar el detalle, el procedimiento, que no estemos ayudadas, que no nos embarremos. Y a los hombres sí, el no poder cada uno de nosotros sacar ese yin y ese yang que tenemos los dos, es lo que hace que actualmente, y aquí voy a tu pregunta directamente, sí haya una diferencia muy grande. No porque genéticamente haya esas diferencias, sino porque culturalmente e históricamente es en el que nos han puesto. Entonces, las mujeres venimos con esas cualidades que en este momento de la historia específicamente son muy importantes. Es muy importante cuidar a la gente, es muy importante cuidar el detalle, es muy importante salirse de la caja en muchos pensamientos innovadores, oír a todo el mundo, ser más incluyente. Darse cuenta muchas veces del daño que hacemos con las palabras,
cuidar más el riesgo, por ejemplo, porque somos cuidadoras, porque hemos venido siendo cuidadoras en la historia. Entonces, una compañía liderada por las mujeres, yo sí creo que cuando uno las entra a medir, como hay tantas mediciones que hace, por ejemplo, mi ahora, desde Acuales, uno ve compañías con mejor clima. El mejor clima hace que la gente sea más productiva. La mayor productividad hace que uno se concentre no solo en lo que hace la compañía adentro, sino en su impacto hacia afuera. Eso es algo que se ve mucho más en compañías que están lideradas por mujeres hoy en día. Y de nuevo, no porque yo estoy diciendo que los hombres no lo pueden hacer. Claro que lo pueden hacer. Lo que pasa es que en este momento se ejercen más esas características femeninas que ayudan en este momento a las empresas a surgir desde otros roles diferentes al de únicamente el financiero. Esa es la gran diferencia. Y yo creo que en este momento esas empresas son las que más surgen. Cuando hablaba Ana María ahorita también de los indicios de las mujeres con mayor productividad, quiere decir que esas son empresas que la gente está viendo más, que la gente está valorando más. La fidelidad es mayor en esas empresas. Hay más compra en esas empresas. Entonces, el actuar de esa forma hace que las empresas sean más productivas y definitivamente sean diferentes a aquellas que están lideradas bajo características únicamente masculinas. Interesante ese análisis. Además, me encantó que hayas comenzado con esta derriba del yin y el yang, un poco para ilustrar. Esto hace que esta conversación se centre no netamente en un tema feminista cerrado, sino un poco para ilustrar las diferentes características y que sí se puede lograr. Creo que un ejemplo claro es lo que ha pasado en Terpel. Más adelante me vas a cortar un poquito más al respecto de estas conversaciones que hemos tenido. Pero yo voy a seguir con este tema de las diferentes características y los beneficios que trae el liderazgo femenino dentro de una industria, dentro de una corporación, para preguntarle a María Carolina. María Carolina, McKinsey ha sido pionera en la investigación sobre los beneficios de la diversidad en el lugar de trabajo y en resaltar esa fuerte relación que existe entre la diversidad, la salud organizacional y el desempeño financiero de las empresas, que es importante. Estos estudios generalmente cada año arrojan interesantes conclusiones sobre esa interrelación de los diferentes factores asociados con la equidad de género y el liderazgo femenino. ¿Cuáles son esos indicadores principales que se evidencian en el estudio en cuanto al beneficio de la diversidad y la equidad de género en las empresas? Claro que sí. Como dices, McKinsey viene explorando este tema desde hace mucho tiempo, o sea, desde el 2007 se han hecho múltiples estudios y publicaciones, y recientemente lanzamos la primera edición de Diversity Matters para Latinoamérica. Tratamos de hacerlo con la mayor cobertura posible, nos enfocamos en cerca de 7 países, casi 700 empresas. Adicionalmente, complementamos con una encuesta a cerca de 1.300 compañías, casi 4.000 personas, y toda una serie de entrevistas. Y como dices, esos beneficios que veíamos los vemos consistentes en Latinoamérica y básicamente concentrados alrededor de 4 elementos. Por un lado, mejores prácticas de negocio, que esto se traduce tanto en mayor autonomía y libertad que sienten las personas en su identidad y en la forma de trabajar. Por darles algunos ejemplos, el 76% de las personas en compañías que se perciben como diversas sienten que pueden ser ellas, mientras que cuando no es el caso es solamente el 36%, casi la mitad. Y por su parte, digamos que las personas no se sienten extrañas en el 26% de las compañías no diversas, mientras que en las compañías donde se promueve la diversidad, esto se reduce casi a la mitad. Esto indudablemente lleva a que exista mayor innovación, mayor colaboración. Y la verdad, este fue un dato que me llamó muchísimo la atención, porque las personas, digamos, en una compañía que se percibe como diversa, llegan a ser 152% más propensas a proponer nuevas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un caso importante en este punto.
Vemos también, digamos, un segundo elemento alrededor de la efectividad del liderazgo. Y en estos comportamientos de los líderes donde hay una, digamos, que mayor promoción del trabajo en equipo, un diálogo mucho más abierto, una invitación abierta hacia la innovación, que creo que esto conversa mucho con el punto anterior que les mencionaba, y una influencia directa sobre los, digamos, los valores. Casi que consistentemente la percepción es un 70% más positiva en estos comportamientos o en estas tendencias de liderazgo en las empresas que se perciben como diversas frente a las que no. Digamos, aquí simplemente también quisiera hacer una salvedad porque lo que nos llamó mucho la atención durante el estudio es la percepción sobre el compromiso de las empresas con la diversidad, ¿cierto? Más que la diversidad como tal. Lo que quiere decir que si las empresas se empiezan a embarcar conscientemente en este viaje y de verdad poner todo el compromiso para ser cada vez más diversas e inclusivas, y los empleados empiezan a sentir que este compromiso es genuino, los indicadores empiezan a, digamos que, a tener frutos, ¿vale? Un tercer elemento alrededor de la felicidad y la motivación de las personas que lleva a lo que nosotros llamamos salud organizacional, que es en el fondo la capacidad que tienen las empresas de alinearse, de ejecutar y de renovar mucho más. Digamos, el 63% de las personas se sienten mucho más felices en empresas que se perciben como diversas, casi el doble de las que no. Digamos, dan una intención de querer permanecer y crecer en el tiempo mucho más. Por ejemplo, con la intención de permanecer más de 3 años, hay 19 puntos adicionales en las empresas que son diversas versus las que no. O sea, estamos hablando de un 72% versus un 53%. Y finalmente, el tema del mejor desempeño financiero, creo que eso es algo que también se ha hablado muchísimo y muy consistente con las cifras que habíamos visto. Hay cerca de 26 puntos más de probabilidad de que las empresas alcancen un desempeño financiero superior frente a las que no están comprometidas con la universidad. Y creo que eso es muy potente con un caso de negocio muy claro. Yo te diría, esos son los 4 beneficios más importantes que identificamos durante el estudio. Muchas gracias, María Carolina, por compartir esa importante información. Yo creo que cada uno de los puntos que tocaste son bien relevantes. Y esto nos lleva nuevamente a decir que este tema hay que conversarlo. Hay que conversarlo, pero además hay que tener acciones específicas para llevarlo a cabo, porque está claro, 26 puntos en relación al desempeño financiero que se puede incrementar por el tema de equidad de género, creo que es un número bastante considerable y que llevaría a aquellas personas que no creen en estos temas a implementar algunas acciones de equidad. Pero además yo creo que uno de los puntos que nombraste, que fue sentido de pertenencia de estos empleados, hace definitivamente que la empresa sea más eficiente y que a la larga, por supuesto, que el sentido de pertenencia los lleva a querer quedarse, a querer estar, a un sentido de colaboración. Me parece que es información súper valiosa para tener en mano y para seguir andando en ello. Ya volveremos allí. Voy a dar nuestra segunda vuelta de comentarios y preguntas y vuelvo con el embajador de Blog. Embajador, el sector canadiense es muy fuerte en la industria mineroenergética y sabemos que tienen programas sociales, las operadoras canadienses tienen unos programas sociales muy interesantes que buscan mejorar la equidad de género en aquellas zonas donde operan. ¿Usted nos podría compartir algunas de esas experiencias? Nosotros creemos definitivamente que uno aprende el ejemplo. Sí, claro. Mira, voy a poner las cosas en un contexto un poco diferente. Estamos en Canadá, donde es un país donde hay una tasa de desempleo muy baja. Cada empresa tiene que casi luchar en unos casos para conseguir mano de obra calificada. Y este tema de inclusión y de diversidad es un elemento central en esta estrategia para atraer a esta gente y para que esta gente se quede con la empresa. Y eso es muy distinto, porque a mí yo escucho mucho acá la gente diciéndome, bueno, mira, son 20% de desempleo,
si tienes un trabajo, te quedas ahí. En Canadá es un mundo de poaching. Si la gente no está bien, se va. Y este tema de percepción de inclusión es muy importante, que además somos una sociedad muy diversa. Si uno va a Toronto, en Canadá, la mitad, 50% de la gente no nació en Canadá. Es mucho. Así que hay de todo. Y ahí el tema de inclusión para nosotros va mucho más allá que el tema de inclusión de mujeres. Hablamos de inclusión de población indígena, de inmigrantes, de gente de color. Así que el panorama es muy distinto y la competencia para atraer a esta gente lleva a las empresas a una conducta donde el ranking de percepción es un buen lugar para trabajar. Eso es un lugar donde se puede conciliar la vida familiar con la vida profesional. Se habló mucho de este tema. Les voy a decir, en Canadá, bueno, hay unos bufetes de abogados que trabajan hasta las 11, pero en casi todos los sectores la gente se va a casa a las 5 horas de media. Terminan a hacer 8 horas y punto. Solo el horario de trabajo es muy, muy distinto. ¿Qué se puede hacer de forma más concreta? Se espera que las empresas grandes, casi todo, tienen un Gender Equity Plan, un programa de equidad de género, pero que no es algo secundario. Es a nivel del board, es a nivel superior, y eso debe ser integrado en los valores de los líderes de la empresa. Y este plan va más allá que el tema de recursos humanos de la empresa. Acá no se habla mucho de, por ejemplo, tenemos programa de Diversity Supply Program. Es decir, las empresas grandes que buscan que sus programas de compras tengan acceso en sus comunidades, o que llegan a empresas que son de manejada para por, no sé, afrocanadiense o por una mujer indígena, es decir, de apalancar su cadena de suministro para tener un impacto afuera de la empresa. Un área donde el sector oil and gas puede hacer más, se trata de hacer eso en Canadá, esto en el tema de relación con la comunidad. No se ha hablado mucho, se habló mucho de ese tema hoy, pero eso es muy importante. Y si no, uno mira esta relación con la comunidad, a mí, yo creo, puede ser que lo que he visto en estas mesas de consultación, hay muy poca representación femenina. ¿A quién pertenece la tierra? ¿A quién va a beneficiar los proyectos? Y yo creo que ahí hay una reflexión muy importante para las empresas, y yo creo que puede ser un enfoque muy concreto en donde trabajar. Yo voy a hablar solo la última cosa, es la sociedad civil. Se habló mucho de muy bien, Mariana, de Women in Mining, ese tema. Me gusta mucho el lema de la Asociación Canadiense, que es el triple E, que es Elevate, Empower, and Energize, y para dar ejemplo, modelos a las empresas. El último punto, lo que ya se hace es facilitar el acceso a los estudios técnicos, STEM, Science, Technology, Engineering, Math, donde, si bien en Canadá como en Colombia, creo que es la representante de la BID que decía que las mujeres son más educadas, sí, verdad, pero el único lugar, el último lugar donde quedan más hombres es la Facultad de Engineering, de Minería, y ahí hay trabajo. Y segundo, o sea, va mucho de la universidad, pero lo que llaman en Canadá, llamamos trades, ¿ok? El trabajo más técnico, ahí hay todavía el déficit de mujeres es mucho más importante, y yo creo que ahí hay puestos de trabajo muy competitivos, muy bien enumerados, así que no voy a hablar más, solo que decir que cuando el proyecto de Continental Gold en Muritica era bajo manejo canadiense, se hizo un esfuerzo bastante importante para integrar mujeres y trabajar mano en mano con el SENA para justamente tener una mano de obra
donde había una inclusión muy fuerte de mujer. Muchísimas gracias, embajador, por compartir esas experiencias. Definitivamente, el rol de las mujeres es fundamental. Y ahí tendríamos mucho que entrar para hilar. Particularmente ahorita el 21 de septiembre viene el Día Internacional de la Paz y el rol de la mujer con la paz tiene mucho significado y en eso Canadá ha hecho bastante con Colombia. Nos quedan pocos minutos, nos están avisando, pero yo tengo dos preguntas adicionales y una para cerrar. Pero no quiero perderme Silvia, particularmente. Silvia, tú estuviste en esta charla y has visto que la participación de las mujeres es entre el 24 y el 27%, números que señaló en este reporte que nos presenta Alexandra. Entonces, pero también vimos que es mayor la participación en el downstream que en el upstream. ¿Qué nos puedes comentar como mujer líder de una empresa del sector downstream en este sentido? Gracias, Mariana. Esto tiene todo que ver con los paradigmas y tiene todo que ver con la oferta y la demanda de las mujeres en el sector laboral, en este sector en particular. ¿Y por qué? Porque en el upstream lo que se tiene en general son esas actividades que la gente considera masculinas. Es lo técnico, es las ingenierías, yo no sé si tú sabes, pero con todas las mujeres que hay en las ingenierías siempre el número de mujeres es menor. Hemos conseguido que se suba cerca de un 30%, pero eso es muy poco. Entonces, esas actividades que se dan en el upstream son mucho más sujetas a todos esos paradigmas que existen de que las mujeres no podemos trabajar en temas de carreras STEM. Mientras que en el downstream tiene una cadena de abastecimiento que es mucho más amplia, que va desde las plantas de abastecimiento, que son ese paradigma de lo técnico y los tanques y los lubricantes y las fábricas donde se supone que no hay cabida para la mujer, lo cual no es cierto, pero llega al final hasta el retail. Es decir, nosotros terminamos atendiendo público. En el retail es donde más mujeres hay en el segmento laboral. Entonces, obviamente, vamos a encontrar que hay más mujeres en el downstream que en el upstream. Pero aquí el tema es, hay que abordar este tema de las mujeres en este sector, donde uno lo puede ver tan claramente, y en todos los sectores. Y tiene que abordarlo desde la oferta y desde la demanda. ¿Y cómo hace eso? Desde la oferta tenemos que hacer que haya mucho más mujeres que se sientan empoderadas para estudiar carreras STEM. Y desde la demanda tenemos que hacer que las compañías del upstream, del downstream y fuera del sector empiecen a cambiar los procedimientos y empiecen a cambiar los paradigmas alrededor de que las mujeres no podemos hacer esa clase de trabajos. Entonces, al lograr eso, vamos a lograr que no importa que sea el downstream o el upstream, porque vamos a llegar a un mundo donde las mujeres y los hombres tienen igualdad de opciones de trabajar en cualquier compañía, en cualquier sector. Esa sería lo que yo pienso, Mariana. Contamos contigo para que lleguemos a ese mundo y todos apostamos por lo mismo, para que lleguemos a ese mundo de igualdad. María Carolina, quiero ir contigo porque siempre en el transcurso de esta mañana hemos dicho que faltan números, faltan datos. Y McKinsey, por supuesto, tiene muchísima experiencia en estos temas de recolectar datos para enriquecer esta discusión de equidad de género. ¿Cómo podemos ponernos al día en la recolección de datos para abordar la cuestión de equidad de género en Colombia y en la industria de hidrocarburos? ¿Cómo podemos empezar a llenarla de datos y quitar esos adjetivos? Dejar la mera intuición, como decía Carolina Rojas, y tener indicadores específicos para el sector. Mira, dos ideas que yo pienso pueden funcionar de acuerdo con lo que hemos visto, ¿no? En otros países. Por un lado, formalizar a través de la regulación o las agencias gubernamentales la necesidad de que las empresas, digamos, reporten consistentemente cifras alrededor de su, ¿no? De su planta, su evolución, datos en promociones, que al final permitan ir construyendo ese repositorio de datos y que
seguramente se pueden complementar también con encuestas de percepción, que como les decía hace un rato, también es bien importante por ese lado de la inclusión. Y lo otro que hemos visto que funciona muy bien es a través de entidades no gubernamentales, que a veces se han creado para este propósito, financiadas tanto por la academia como por los empresarios. En Estados Unidos está el caso de Just Capital, en donde ellos justamente con esta visión independiente y con los grants o las donaciones, o digamos que los mismos ingresos que pueden generar por la data que producen, se financian para dar después una perspectiva mucho más independiente en términos de cómo está el tema de la equidad de género. Entonces, yo creo que son dos vías que se pueden explorar, pero que si realmente no existen estos mecanismos formales en sitio que te garanticen que la data hay que entregarla para luego procesarla, es difícil avanzar. Tomamos consejo. Vamos a ver si logramos implementarlo para tener números y para hablar con bases. Quiero terminar este panel haciéndole una pregunta a los tres panelistas, el embajador de Blog, María Carolina y Silvia. ¿Cómo podemos hacer para superar la equidad de género como una conversación políticamente correcta y pasar a lo sustancial, a la acción? Brevemente, antes que nos saquen. Embajador. Dos cosas. Yo tenía un profesor que decía, lo que no se puede medir, no existe. Necesitamos indicadores, tenemos que medir, tenemos que cumplir. Y segundo, si el feminismo es una lucha o un trabajo para eliminar las brechas salariales, las brechas de discriminación entre hombres y mujeres, entonces soy feminista. ¡Bravo por eso! Silvia. Mariana, de acuerdo con el embajador Lebleu, definitivamente soy una convencida de que las cosas que hace María Carolina son básicas, que es medir. Tenemos que medir para poder mostrar que esto no es un tema de sentimiento ni de justicia, sino de equidad y de productividad. Pero creo que hay que agregarle a lo que dijo el embajador el tema de comunicación. Tenemos que hablar de esto. Estos foros son súper importantes para que tanto hombres como mujeres nos demos cuenta. Y como decía Marcela, empezar a no reírnos de los chistes feministas, empezar a identificar todas esas cosas que traemos aquí y que no nos damos cuenta. Muchísimas gracias. María Carolina. Vale, para cerrar y complementar, yo te diría cuatro acciones muy rápidas. Uno, esto no se hace porque es, digamos que, lo correcto o porque somos feministas, realmente es porque hay un caso de negocio claro, probado, y que con esa medición se puede demostrar. Dos, necesitamos un compromiso total del liderazgo en las organizaciones, o sea, si en el fondo el CEO y el equipo directivo y de ahí para abajo todos los líderes no le creen a este tema, pues podemos ponernos metas, podemos medir, pero en el fondo no se va a traducir en nada concreto. Un tercer punto alrededor de no hay una receta única, cada compañía y cada situación es especial y hay que ver cómo, ¿no? Darle vuelta a la conversación. Y finalmente, yo creo que aquí hay mucho de cambio cultural alrededor de todo esto. Todos hemos crecido con muchos sesgos inconscientes, yo creo que las mismas mujeres, ¿no? Muchas veces, y lo importante es hacer esos sesgos inconscientes conscientes para que justamente alrededor de eso podamos cambiar los comportamientos y que al final no sea solo un tema de diversidad en donde invitamos, ¿no?, a las personas a la fiesta, sino al final un tema de inclusión en donde verdaderamente la estamos invitando a bailar. Entonces, eso diría yo. Con estos mensajes de los panelistas y agradeciendo nuevamente a todos los asistentes que nos han acompañado hasta ahora, a la ACP por esta invitación, nos despedimos y cerramos este panel. Gracias. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Nos vamos entonces con la presentación
La pandemia, un reto adicional para la equidad de género, por Nekane Rodríguez, directora general Lee Hedge Harrison. Entendemos que la doctora Nekane ya está ingresando a nuestra plataforma. La doctora Rodríguez es licenciada en psicología por la Universidad de Barcelona. Cuenta con posgrados en gestión empresarial y en relaciones familiares, además de un PDD en el IES. Ha sido profesora en la Universidad CU San Pablo e imparte clases en el Máster de Recursos Humanos en la Universidad de Deusto. Le damos entonces la bienvenida por lo pronto a la doctora Nekane Rodríguez. No sé si me confirman, parece que tenemos algún tipo de inconveniente con la conexión de Nekane. Vamos a verificar. Listo. Nekane, bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a vosotros por la invitación. ¿Estás ¿Empezamos? En casa? Sí. Adelante. Sí, aquí ya es un poquito tarde. Estamos ya a las 7 de la tarde casi, así que bueno, lo primero, un honor estar aquí con todos vosotros. Y si os parece, antes de empezar, a mí me gustaría ser agradecida, por supuesto, no solo con ACP y Primax que han organizado este foro, sino me gustaría que fuéramos un poco agradecidos con la vida. ¿Y por qué con la vida? Porque esta conferencia, si estaríamos en Yemen, o si estaríamos en Siria, o si estaríamos en Pakistán, no sería posible. Y yo sé que hay muchas cosas que mejorar, y yo sé que quedan muchísimas cosas por hacer, en muchos aspectos y sobre todo en el tema de la equidad entre las mujeres y los hombres. Pero, hombre, algo es positivo en la medida en la que tenemos foros como estos y estamos en países en las que hay tantas empresas y tantas personas dispuestas a luchar por esa equidad. Y, por tanto, dejarme que empiece de esta manera, ¿no? Con un agradecimiento enorme, porque no estamos ni en Siria, ni en Pakistán, ni en Yemen. Y, de alguna manera, todos juntos estamos intentando ver cómo podemos llegar a esa tan ansiada equidad. Bueno, yo tenía que hablar sobre el tema de la equidad y cómo está afectando con todo el entorno de COVID. Entonces, vamos a ser honestos. Es decir, ¿qué está pasando con el COVID? Pues para mí están pasando tres grandes cosas, ¿vale? Una, el COVID, de alguna manera, COVID está siendo un gran acelerador de cambios. Quiero decir que toda la digitalización que esperábamos para un futuro, todas nuevas formas de trabajar que esperábamos para un futuro, de repente han llegado casi sin darnos cuenta. COVID también ha traído una crisis mundial importante que está afectando a los puestos de trabajo y, por tanto, a la empleabilidad y, por tanto, a las mujeres. Y también, de alguna manera, ha afectado muchísimo a nuestras formas de trabajar desde el momento en que nos hemos visto encerrados en casa, trabajando con toda la familia, y ha hecho muy difícil el poder conciliar una cosa con la otra o simplemente el poder trabajar cuando tenías a los niños aquí porque no podían ir al colegio. Por tanto, para mí el impacto de COVID viene en esos tres aspectos, ¿no? Es decir, repito, uno sobre toda la aceleración de la transformación que estamos viviendo, el impacto en la economía y el impacto que ha tenido en el hogar. Pero cada una de estas cosas y todo esto, cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de mujeres, yo creo que no es fácil de solucionar. Tenemos muchos ejes de trabajo, ¿no? Tenemos el eje social, es decir, qué pasa con las familias monoparentales, que, por cierto, yo soy mamá de familia monoparental, tengo dos maravillosos hijos, ahora tienen uno 20 años y otra 17, pero llevo viviendo con los dos desde que uno tiene 3 años y la otra meses, con lo cual he desarrollado toda mi carrera como mamá monoparental al cargo de mis hijos completamente, ¿no? Entonces, tenemos los aspectos sociales, familias monoparentales, violencia de género, embarazos tempranos. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con las políticas, las medidas que ayudan a conciliar dentro del trabajo, que facilitan la promoción de la mujer, la equidad de salario. Y luego tenemos también todas las políticas empresariales que dependen muchísimo de la cultura de una compañía. Pero a mí sí me parece que es importante en un entorno como este, es destacar aquella medida que está en nuestras manos como mujeres, ¿vale? Y en nuestras manos como líderes de empresas de poder llevar a cabo. Y por tanto, para mí, la medida de la que hoy me gustaría más profundizar es aquella que tiene que ver en nuestro impacto personal, en cómo reaccionamos como mujeres frente a este entorno para poder tener éxito en nuestra trayectoria profesional. Yo creo que muchas veces nos preguntamos a qué nos vamos a dedicar, qué vamos a estudiar, cómo vamos a encontrar trabajo,
cómo vamos a conciliar las cosas, pero pocas veces nos hacemos la pregunta adecuada, ¿no? Y al menos yo todo esto hoy os lo contaré bastante en tono personal, si me permitís. Para mí hay una pregunta que siempre ha sido la pregunta clave, ¿no? Saber en qué es lo, en qué me quiero convertir yo. ¿En qué me quiero convertir como profesional, como persona, como mujer? Porque de alguna manera eso ha sido la guía que ha llevado mi vida para poder tomar decisiones. Y yo os ahora pregunto a todos vosotros, ¿en qué os queréis convertir? ¿Quién queréis ser? Porque al final la vida, la verdad es que es como un puzzle, ¿vale? No es recto, es decir, es un puzzle que está lleno de un montón de cosas, está lleno de amigos, está lleno de trabajo, los afortunados que pueden tener trabajo y los que no, seguro que lo van a encontrar rápido, puede estar lleno de hijos, de hobbies, de aficiones, de descanso. La vida es como un puzzle y yo creo que nos han engañado. Y dejarme con por qué nos han engañado, porque nos han hecho creer, y sobre todo las mujeres, que la vida era un camino lineal, es decir, tú tenías que estudiar, si estudiabas encontrabas un trabajo, además luego podías casarte, podías tener unos hijos y todo iba en línea recta. Y la verdad es que la vida no va en línea recta porque la vida es un absoluto puzzle que tiene a veces unas necesidades, a veces otras. Y yo creo que el ser conscientes de dónde tenemos que estar en cada momento y cómo podemos tener que hacer frente a las cosas ayuda muchísimo a la gestión de nuestra propia empleabilidad. Al final, para mí se trata de algo tan sencillo, tan complejo, de tener un rumbo, un camino que queremos seguir. Porque si no sabemos hacia dónde vamos, el problema es que la vida nos lleva de un lado para otro. Y claro que la vida a veces nos da sorpresas, como ahora nos ha pasado con el COVID, o nos puede llevar un infortunio en la vida que no teníamos contemplado. Pero cuando uno ve claro qué es aquello que quiere conseguir, si uno tiene claro qué es aquello que cuando tenga 80 años va a mirar atrás y quiere ver, es mucho más fácil luego encontrar caminos alternativos, porque de eso va la empleabilidad de femenino, de eso va a conseguir nuestra equidad, de ser capaces de saber hacia dónde queremos llegar, pero también ser capaces de darnos cuenta de que no existe un camino y que podemos coger caminos que son alternativos. Según mi experiencia y lo que yo he vivido en mi propia trayectoria, yo creo que hay una serie de creencias que nos limitan, que no nos ayudan a las mujeres en este desarrollo. Permitirme que diga que la primera creencia que yo creo que nos limita es el mito de la igualdad y por eso agradezco enormemente que este foro se llame Equidad, porque de alguna manera nos han hecho creer durante muchísimo tiempo que los hombres y las mujeres somos iguales y no somos iguales, no somos ni mejores ni peores, lo que tenemos es que tener derecho a las mismas oportunidades, que es algo completamente diferente, pero en la medida que nos han hecho creer que somos iguales, hemos desarrollado unas creencias que nos decían, tienes que tener este tipo de comportamientos, tienes que ser como este. Creencias que no nos ayudaban a sacar nuestro máximo potencial y nuestros valores como mujeres que somos. Y por tanto, para mí, lo primero, igualdad no es lo mismo que equidad. Y tenemos que ser conscientes que como mujeres tenemos una serie de talentos que nos hacen absolutamente únicas y que además en las empresas ayudan a tener éxito en la medida que hay diversidad. Diversos tipos de talentos aportan cada uno diferentes cosas. Y hablo de un montón de cosas, hablo de edad, hablo de género, hablo de raza. Cuanto más diversos, más aportación de talento hay en la compañía. Quizás la segunda creencia que creo que nos limita muchísimo es esa creencia de que a veces hay un techo de cristal o lo que ya se conoce también como el techo de cemento, es decir, un límite que no es visible, pero que existe dentro de la compañía. Bueno, yo no sé las mujeres que me están escuchando cómo lo ven, pero yo tengo que reconocer que el día que me quedé embarazada de mi primer hijo, cuando lo tuve, algo cambió en mi cabeza, ¿vale? Y creo que tenemos que ser realistas y afrontar nuestra realidad desde lo que somos mujeres. Y con esto no todas las mujeres tienen por qué querer tener hijos, ¿eh? Pero al menos yo que he tenido, a mí me cambió algo en la cabeza, algo me hizo darme cuenta de que de verdad sí que quería tener éxito en mi trayectoria profesional, pero sobre todo quería tener éxito como madre. Y creo que esto lo tenemos que tener en cuenta, porque no es cuestión de sacrificar una cosa por la otra, es ver cómo podemos llevar a cabo todas las cosas. Y cuando hablo de esas creencias, dejarme que os cuente una cosa que me pasó cuando me quedé embarazada de mi primer hijo. Yo justo estaba cambiando de empresa y estaba pues nada, en casa 15 días, me entero que me había quedado embarazada y llamo a la empresa que me habían contratado para ser la directora comercial de un nuevo proyecto en España, pensar, mi hijo ahora tiene 20 años, o sea, hace muchísimo tiempo,
Y me acuerdo que llegué a la empresa y dije, mira, no contaba con quedarme embarazada. Yo no estoy segura de que yo pueda acometer este proyecto. Por favor, romper mi contrato porque ya veré qué voy a hacer. Me contestaron algo maravilloso. Me contestaron, aquí no despedimos a mujeres embarazadas, ¿vale? Bienvenida y felicidades por tu embarazo. Yo sé que esto no pasa siempre. Yo sé que todas las empresas no reaccionan igual. Pero lo que quiero contar es que mi creencia era que por estar embarazada no podía hacer ese trabajo. Y lo que hice es llamar y renunciar a él. Todavía doy gracias por tener un jefe tan maravilloso que me dijo que no. Pero mi creencia era que no podía. Y la verdad es que sí pude. Es cierto que tuve que cambiar muchas cosas en mi vida, pero sí pude. Y por tanto es importante que diferenciamos aquello que podemos cambiar de aquello que no podemos cambiar. Cuando hablamos de techos, hay techos que no vamos a poder cambiar nunca, pero hay otros que sí. Cuando uno se da golpes contra una pared de algo que no puede cambiar, lo único que se hace es heridas. Y para mí tener éxito dentro de nuestro desarrollo profesional es darnos cuenta de estas cosas. ¿Qué es lo que no podemos cambiar? Pues mira, lamentablemente no podemos cambiar lo que ha pasado con el COVID. No podemos cambiar la economía mundial. No podemos cambiar el entorno, las tendencias. Y dejarme que os diga que ni siquiera podemos cambiar a los demás si los demás no quieren. Pero sí podemos cambiar muchas cosas. Y lo que podemos cambiar tiene que ver en cómo gestionamos nuestro talento, cómo gestionamos nuestra marca personal, cómo gestionamos nuestra actitud y cómo gestionamos nuestras acciones. Y, por tanto, con independencia de lo que esté pasando en el entorno y la dificultad que este entorno presente para poder continuar con nuestras carreras profesionales o ser más empleables, la solución para mí es darnos cuenta de todo aquello que depende de nosotras e invertir en ellos de manera clave para poder tener éxito en las cosas que nos planteamos. Porque para mí las creencias de verdad son el techo más difícil de romper, el de los demás y el nuestro. Y las mujeres también tenemos creencias que nos limitan y que nos impiden de alguna manera llegar a donde queremos llegar sin ni siquiera darnos cuenta que en muchas ocasiones nos estamos boicoteando a nosotras mismas. Al final, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Es muy sencillo. Tenemos en nuestra cabeza tenemos pensamientos, sentimientos. De los pensamientos y los sentimientos generamos percepciones y expectativas y de esto generamos una serie de actitudes y luego hábitos. Por tanto, si de verdad queremos cambiar nuestros hábitos para que sean hábitos mucho más provechosos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que nos decimos a nosotros mismas en la cabeza como mujeres, cuáles son nuestros pensamientos y cuáles son nuestros sentimientos. Porque esos pensamientos, esa creencia de lo que nosotras tengamos de que somos capaces de hacer, nos ayudará a poder subsanar épocas como la actual, en la cual se presentan momentos complicados frente a lo que es la empleabilidad y la economía. Así que, ¿cuál es para mí la tercera creencia limitante que actúa? Pues, por supuesto, no todo depende de nosotras, como ya decía, sino que hay un tema de cultura organizativa. De cultura organizativa hablamos de cuáles son las iniciativas culturales que hay dentro de la compañía, cuáles son las prácticas organizativas y cuáles son los comportamientos individuales. Mira, desde LHH, donde yo trabajo, trabajamos en muchísimas compañías implementando políticas para la mejora del desarrollo de la empleabilidad de las mujeres. Y yo cuando siempre me reúno con un director de recursos humanos, me dicen, Cane, es que queremos promocionar mujeres. Yo siempre le pregunto, ¿pero tú les has preguntado a ellas si quieren promocionar? Porque, claro, hay cosas que facilitan, pero nada ocurre tampoco si las personas no quieren. Y, por tanto, para tener éxito dentro de nuestro entorno profesional, pensamos en cultura, prácticas organizativas y cómo nos comportamos cada una de nosotros. Es cierto que ciertas culturas, es decir, que tengamos como jefe a una persona que sea flexible, que pueda entender que no hace falta estar siempre presente, ayudan muchísimo. Pero como seres humanos, también si algo yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida, es que tenemos la tendencia siempre de contratar iguales. A veces no es que las personas sean machistas o no quieran mujeres, sino que siempre tenemos la tendencia de contratar personas similares a nosotras. Y, por tanto, partiendo de esa creencia, a veces limitamos el acceso de personas de diferente género o de diferente cultura. El cuarto mito para mí sobre que limita muchísimo es el mito de la conciliación. Es decir, nos han hecho creer que podemos seguir, que podemos llegar a todas partes con la misma intensidad. Y permitirme que os diga que no es cierto. Hay veces que llego más al trabajo, hay veces que llego más a mis hijos, pero lo único que espero es cuando ha pasado un año y miro atrás, quiero tener la sensación de que he podido llegar a todo lo que quería llegar, pero cada día, claro que no, cada día no llego. Hoy quiero compartir con vosotros también el mejor consejo que me dieron una vez un profesor de una universidad muy reconocida me dijo, mira, Nekane,
Lo importante es, para decidir, es que decidir es priorizar y priorizar es renunciar. Y por tanto, a todo no vamos a llegar. Lo que tenemos que tener claro es a qué sí queremos llegar. Para mí, otra creencia que nos limita muchísimo es el tema de las carreras ascendentes. Es decir, pensamos que uno tiene que siempre promocionar hacia arriba y sobre todo ahora y en el entorno COVID, eso no es así. Podemos movernos transversalmente, podemos buscar maneras de enriquecer nuestros puestos de trabajo, podemos convertirnos en nómadas del conocimiento, podemos formarnos. Yo siempre me he cambiado, cuando me he cambiado de compañías, a puestos de menor categoría y luego me ha ido francamente bien. Pero tenemos que pensar en cuáles son las reglas ahora de la empleabilidad para ser capaces de romper esa barrera y esos límites que un entorno tan difícil económico como el COVID nos está planteando. Y para todo ello creo que tenemos que desarrollar nuevos hábitos. ¿Y cuáles son los hábitos que yo creo que las mujeres deberíamos trabajar? Pues mira, el primero es esa manía que tenemos con hacer ver que los logros no son nuestros. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando a una mujer le dices qué guapa estás hoy o qué vestido más bonito llevas, lo primero que decimos, oye, este vestido si lo acabo de sacar del armario. Lo mismo hacemos en una empresa. Cuando alguien nos dice felicidades, decimos, oye, nosotros no, el equipo. No, chicas, hay que empezar a reconocer nuestra valía. Y eso no va en contra de nuestro equipo. Muchísimas gracias. Vamos a aprender a decir muchísimas gracias. Estoy orgullosa de lo que hemos conseguido. ¿Vale? Por favor, vamos a felicitar también al equipo. A veces esperamos que porque trabajemos mucho los demás se van a dar cuenta. Y no es así. Tenemos nosotros que potenciar nuestro valor y enseñar nuestro valor para poder mantener nuestra empleabilidad. Tenemos que dejar de mentirnos a nosotras mismas. No podemos hacer muchas cosas bien al mismo tiempo. El cerebro necesita foco y, por tanto, para hacer algo bien necesitamos prestar atención. Además, tenemos que ser capaces de forjar relaciones y a veces entre la casa, el niño, los hobbies, lo que sea, vamos del trabajo a un sitio y otro y no cuidamos de nuestra propia empleabilidad y no cuidamos de nuestras relaciones y no invertimos tiempo en forjar esas relaciones. Tenemos que saber a dónde vamos, como dicen en Alicia en el País de las Maravillas, Alicia le dice al gato, gato, dime cuál es el camino correcto y el gato le contesta, ¿a dónde te diriges? No lo sé, le contesta Alicia. Entonces el gato le dice, si no sabes dónde vas, poco importa el camino que tomes. Hay que tener objetivos, pero como he dicho, entendiendo que los objetivos no es un camino recto, pueden haber caminos diversos, como estamos experimentando con el COVID. Y por tanto, para mí, creo que cuanto más conscientes somos de lo que podemos hacer bien, más posibilidades tenemos de tener éxito en un entorno como el que ahora estamos viviendo. Y, por tanto, ¿cuáles son, por resumir, cuáles son esos 11 comportamientos esenciales que tenemos que grabarnos para poder desarrollar con éxito nuestra empleabilidad, sobre todo en épocas inciertas? Pues tener un plan profesional claro y compartido. Tenemos que tener confianza en nosotras mismas. Tenemos que ser capaces de delegar. Tenemos que creer que no hay límites para avanzar. Tenemos que asumir riesgos. Ser capaces de establecer networking, relacionarnos con mentores y con promotores, ser capaces de aportar valor al negocio. No nos pagan por ir a trabajar, nos pagan por aportar valor. Tenemos que ser capaces de hablar de un modo estratégico. Tenemos que creer que hay que trabajar duro sabiendo cuáles son nuestras prioridades en cada uno de los momentos y darnos cuenta que los sacrificios valen la pena porque nada es fácil. Pero lo importante es que dediquemos el tiempo y el esfuerzo aquello que para nosotras es importante en cada uno de los momentos de nuestra vida, entendiendo que cada momento es diferente y que simplemente la vida no es un camino que empieza aquí y acaba allí. A veces hay momentos, a veces hay que descansar, a veces hay que dedicarse más a la familia, a veces a los padres, a veces más a nosotras mismas. Pero al final del tiempo, cuando miremos atrás, tenemos que tener la satisfacción de haber podido llegar a todas aquellas cosas que queríamos haber llegado. Y con esto me despido de todos vosotros. Por favor, si tenéis alguna duda, pregunta, contesto siempre por LinkedIn. Estaré encantada. Aquí tenéis mi LinkedIn de que me contactéis y poder hablar directamente con cada uno de vosotros. Muchísimas gracias a todos por compartir este rato conmigo. Gracias. Nekane, mil gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Gracias por tu valioso aporte. Y pues bien, estamos entonces atentos. Ya vamos hacia el final de este foro, de este conversatorio de la ACP.
Soy Bianca Salena, gerente de desarrollo y relaciones laborales en Primax Colombia. Y hoy quiero contarles que en Primax creemos y apostamos por una equidad basada en el fortalecimiento y construcción de habilidades y capacidades de todos nuestros colaboradores, sin distinción de género, y donde existe acceso igualitario a todas las oportunidades que son asignadas por méritos. Estoy convencida que bajo ese enfoque, los paradigmas que pueden estar muy arraigados en nuestra sociedad, pero especialmente en nuestra industria, empezarán a romperse. Y por eso, desde Gestión Humana, trabajo liderando iniciativas que ayuden a fortalecer este concepto de equidad en el interior de la compañía. La equidad de género debe estar enfocada en poner en una misma balanza a hombres y a mujeres, evaluar de la misma forma sus habilidades, conocimientos, estudios y aptitudes. A lo largo de mi carrera, en las diferentes posiciones de liderazgo, he visto cómo el implementar este tipo de políticas genera mejores resultados para el negocio, incrementan la productividad y hacen que nuestros colaboradores tengan una mayor motivación. En Primax contamos con equipos integrales conformados por hombres y mujeres donde reconocemos el valor agregado de todos por igual, aprovechando las fortalezas de unos y otros. He visto cómo varias mujeres hemos logrado ser madres, esposas y profesionales exitosas. Esto me motiva a promover una cultura que continúe creando oportunidades de desarrollo para todos sus empleados. Hoy aplaudimos todas las iniciativas que tanto las compañías como el Gobierno Nacional promueven con el fin de impulsar la equidad de género al interior de las organizaciones. Saber que valoran las habilidades y actitudes de todos por igual nos invita a dar lo mejor de nosotros, a alcanzar nuestros objetivos y a continuar creciendo profesionalmente. En mi carrera he sido testigo de cómo un ambiente de trabajo incluyente, justo y equitativo ha ayudado a hombres y mujeres a progresar, a desarrollarse y a contribuir al crecimiento de la compañía. Una buena taza de café en cualquier momento nos llena de fuerza y energía. Primax te invita a recargarte del mejor combustible para continuar tu día. Recuerda que en Primax encuentras combustible confiable para tu vehículo. Atención, que es el único en el país certificado por Icontec. Y bueno, el tiempo apremia, ya nos vamos al final de este foro Equidad de Género, sin duda un conversatorio, una conversación necesaria para la industria del petróleo y gas. Entonces, en esta oportunidad, para finalizar, damos la palabra al doctor Manuel Buitrago, quien como presidente del Consejo Directivo de la ACP cerrará este importante evento. Doctor Buitrago, tiene usted la palabra. Miriam, muchas gracias. Es sin duda un honor para mí estar en este espacio, presentarme como presidente del Consejo de la ACP y como miembro de la ACP, presidente de Gran Tierra en Colombia. Yo creo que lo primero que quisiera mencionar es un agradecimiento a todos los participantes tan ilustres que hemos tenido en este foro del día de hoy, arrancando desde nuestro ministro de Energía, nuestro ministro Cabrera, el embajador Leblanc, a Carolina Rojas, a McKinsey, a las diferentes representantes de la industria que estuvieron con nosotros compartiendo sus experiencias, sus retos, sus preocupaciones y también las oportunidades que se han creado. Se me viene a la mente una cita interesante que dice que un país no puede esperar desarrollarse totalmente y en pleno si deja detrás a la mitad de su población. Quisiera aprovechar y arrancar con una reflexión sobre lo que se ha ido conversando el día de hoy, mirando los diferentes paneles que pudieron presentar y también a Necane que presentó hace un momento. Se vienen haciendo avances muy importantes hacia la equidad de género en nuestra industria. Hoy en día tenemos geólogas, sociales, ingenieras en campo, puestos directivos, mercadeo, legal y demás. Pero también es un momento para mirar dónde estamos y saber que hay una gran oportunidad hacia adelante y una gran oportunidad de acelerarse para que haya mayor inclusividad y mayor equidad. Reconociendo dónde estamos y fijándonos unas metas claves, como puedo rescatar de alguno de los paneles, podemos llegar
a donde queramos llegar. Aprovecho para contar un par de estadísticas y datos importantes, porque uno de los panelistas también habla de la pandemia, y hablar de Colombia y del gran ejemplo que está dando el gobierno de Colombia. Una paridad de género en el gabinete, tanto desde presidente y vicepresidente, como en los ministerios y asesores presidenciales. A nivel de gobernaciones hay 2 gobernadoras, una gran oportunidad ahí. A nivel de alcaldesas, 132 mujeres alcaldesas. Se vino la pandemia y cambió un poco el mundo y estamos en una nueva normalidad. La prensa, a través de estadísticas que provee el gobierno, habla de un incremento de la brecha de género de 10 puntos porcentuales, lo cual coloca a la población que puede trabajar femenina en cerca de un 26%, según la prensa colombiana, citando estadísticas. Y esto nos genera, obviamente, una gran oportunidad hacia adelante. El gobierno de Canadá nos compartió sus mejores prácticas, gracias a los comentarios del embajador Leblanc, sus mejores experiencias, diciendo no hay una receta única, cada país tiene que adaptarse de su manera, pero apreciar la diversidad lleva a las empresas a luchar por el mejor talento. Y ese es un tema importante en nuestra industria, donde se busca y se reconoce el mejor talento. Ese mejor talento, sin excepción de comunidad étnica, religiosa, hombre, mujer, preferencias, credos. Y es muy importante resaltarlo. Agradecer el trabajo también que la vicepresidenta y las ministras vienen haciendo para poder llevar a Colombia a una parte de equidad. Pero como empresa petrolera y como representando en este momento a las empresas petroleras que están agremiadas bajo la ACP, quisiera llevar nuestra discusión o un comentario final, tomando la oportunidad para no solo abordar este tema desde las grandes ciudades y las zonas urbanas, donde se está viendo este gran desarrollo hacia adelante, sino también desde las zonas rurales, desde las regiones, donde nosotros las empresas estamos presentes hace tanto tiempo en Colombia creando ese desarrollo. La industria se enfoca claramente en la generación de empleo, contratación de bienes y servicios de manera local. También la industria identifica unos programas muy importantes de desarrollo, de emprendimientos sociales, y ahí se generan muchas oportunidades. La industria está comprometida, como lo mencionó también el doctor Lloreda, a quien le agradezco la oportunidad de presentar este foro. Permítame poner un ejemplo, porque poner las cosas en ejemplo permite identificar de manera inmediata. Y tomo una zona en Colombia post-conflicto, como muchas zonas que hay, por ejemplo, en este caso, el Putumayo. En el Putumayo, de la mano de gobierno, industria, empresa, se creó un programa de emprendimiento. Y lo cito solo como un ejemplo por la realidad en la que vive nuestro país y las grandes oportunidades que hay. En este caso, el programa se llama Emprender Paga, pero hay muchos programas distintos que muchas otras empresas empujan hacia adelante. Se identifica un reto en una zona post-conflicto donde muchos de los hombres ya no están, las mujeres salieron adelante por su carácter de empoderamiento, resiliencia, creatividad, a mantener a sus familias y a sacar a sus familias adelante. Se hace invitación a comunidades étnicas, locales, hombres, mujeres, hasta excombatientes. El resultado a la fecha, sin haberlo enfocado solo en ese camino, más del 68% de las beneficiarias, mujeres, cabezas de familia, que reconocen que hay una oportunidad y a través del empoderamiento pueden sacar a sus familias, a sus economías y a su región hacia adelante. Y esto lo vemos en la industria. En la industria, la inclusividad, los valores, la resiliencia que traen diferentes puntos de vista claramente nos ayudan a salir adelante y a poder lograr los objetivos que tiene la industria y los objetivos que tiene el país hoy en día, que tienen que trabajar mancomunadamente para llegar a generar ese crecimiento y esa reactivación sostenible donde la mujer es y será gran protagonista. Se tocaron temas claves, retos, oportunidades, los tocó el ministro Mesa, los tocó el ministro Cabrera, contamos con grandes personas participando el día de hoy, habló el BID, habló McKinsey, habló la ANH, habló el gobierno de Canadá, el gobierno de Colombia, y todos están en consenso
que el rol de la mujer en la industria genera desarrollo, trae valores muy importantes, ayuda a definir un norte claro, y que en la inclusividad y las diferencias de opiniones y puntos de vista está el valor agregado. Este es el primer foro ACP que hemos tenido bajo esta modalidad. Un gran saludo a Carolina, que nos ayudó a colocar esto, y a todos los que trabajaron detrás de bambalinas para lograr que esto saliera adelante, a nuestros moderadores, al Consejo Directivo de la ACP. Y lo dejo con una última reflexión, una última frase que menciona obviamente la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y dice: cuando a las mujeres les va bien, a las economías les va mejor. En nuestra industria eso es clave, lo vemos, y obviamente abrazamos la oportunidad de poder llevarlo a un segundo nivel. Sin más, Mariam, me despido agradeciéndole a todos los que participaron. Si tienen comentarios para poder hacer nuestra experiencia todavía mejor, por favor, hagan llegárselos a Carolina. Muchas gracias, y que estén sanos y salvos con sus familias en este momento de pandemia. Doctor Buitrago, a usted muchísimas gracias, y quiero recordar esa frase que el doctor mencionó: cuando a las mujeres les va bien, a la economía les va bien. Y eso aplica para todos los sectores, por supuesto, para este de los hidrocarburos. A los asistentes, a los panelistas, a los invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer foro ACP de equidad de género. Una vez más, pedimos disculpas por cualquier problema técnico que se hubiese podido presentar. Normal, insisto, en esta nueva normalidad, pero bueno, salimos adelante. También queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores: Primax, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a Cenit y Promigas. Que tengan todos una feliz tarde. Me despido, y fue un placer haber estado con ustedes aquí esta mañana.